hoy está que arde, zona de desmadre. La fiesta está buena, que la noche no se acabe. Hoy está que arde, en zona de desmadre. Música y comedia pa' la raza, así que caile. Nadie me lo regaló, Dios me dio la bendición. Mi familia es mi motor, Santiago, Nuevo León. El barrio me respaldó, el caballero soy yo. MK se pegó y la vida me cambió. Hoy está que arde, zona de desmadre. La fiesta está buena, que la noche no se acabe. Hoy está que arde, zona de desmadre. Música y comedia pa' la raza, así que caile. Dímelo a Cere. Esto está que arde, compa Lenny. Zona de desmadre. Y esto va pa' largo, mi mai. Pa' toda mi raza que me sigue de corazón. Hoy está que arde, zona de desmadre. La fiesta está buena, que la noche no se acabe. Hoy está que arde, zona de desmadre. Música y comedia pa' la raza, así que caile. Mira que critican, pero nos imitan. Ya son más de 15 años y no se les quita. Traen pura envidia, pero me dan risa. Sigo trabajando pa' mi gente todos los días. Con la Brenda al mando nunca falla el equipo. Sin pisar a nadie como el viejo me enseñó. Suma con la suma, mi carisma coronó. Luces, cámara y acción, que comience el show. Escuchaste bien, no te lo repito. Hoy está que arde, zona de desmadre. La fiesta está buena, que la noche no se acabe. Hoy está que arde, zona de desmadre. Música y comedia para la raza, así que caile. Y puro flow con mi compa Lenny Pestana. Esto es gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias al equipo y gracias a los fans de Closet. Porque el verdadero hate es el que no te comenta. ¡Hierro! Mira, son más de ese lado, pero van a ganar ellos. Mira, ¡en la fiesta! ¡En la fiesta! Es que no gritaron como 15 veces de la hora, sí. ¡Todos juntos! ¡Hora de acá! ¡Distraídos! Y eso que traen instrumentos. ¡Sí, señor! ¡Eso es Mike Salazar y su zona de desmadre! Solo, como cuando tenía 15. Solo. Es que cuando tenía 15 la tengo. Ya se me quitó. Yeah. ¡Más! Buena chingada. El aplauso para distraídos, por favor, que se escuche el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y más que nada por esa presentación, compadre, ¿te acuerdas todo lo que dijiste? Dijiste el más, ¿qué? Chulo, bonito, hermoso, cosita bien hecha, chiquito papá. Hijo de la chingada, si así lo me dijera mi vieja gata. Todo el camino me vine. Lo venía estudiando. ¿Todo el camino te viniste? ¿Cómo? También. Ah, o sea, estudiándolo. Si vieras cómo dejó la van.
¿Se lavan? Sí, ¿verás cómo la dejó? Pues ahí la lavan. Ay, es porque no. Fíjense que muy contentos, principalmente pues por eso, por esa presentación, que tenía mucho de no escuchar esas palabras a mí. Yo creo que desde que pues ya me casé y la chingada, porque ya nada más me casé y los muchachos me dejaron de decir cosas, y mi vieja igual, ya no me dice así que cosita que la chingada. Hey, Miguel, porque me caga que me diga Miguel. A mí, no es cierto, me caga que me diga Mike. Esto es una confesión, ok, grábenlo por favor. Mi esposa no me puede decir Mike, me zurra la madre, porque haz de cuenta, con todo respeto, culo. No, sí, porque cuando me dice Mike, siento que está encabronada. Entonces, cuando me dice Miguel, más o menos. Cuando me dice Miguel. Así. Miguel. Así. Ay, Miguel, me agarraste una chichi. Ay, pues, somos esposos, con la puerta del carro, pendejo. Oye. No es cierto. Imagínense, así le palpitaría. Ok, pero bueno, me lo imaginé. Fíjense que quiero platicarles un poquito de algo que acabo de hacer nuevo en mi vida. Tengo 34 años, muchachos, y de repente ustedes son expertos en la materia, me ayudan, por favor. Hasta ahora, mis 34 años, ya que ahora es como más normal, ya como que ahora es un poquitito más, pues no liberar la cosa, obviamente ojalá no estén mis hijos viéndome ahorita, pero a mis 34 años probé por primera vez una sustancia que se fuma. ¿Cómo no lo puedo decir así como es, ¿verdad? Porque me da como miedito. Marihuana, pues, me puse un pinche toque de marihuana, pero por curiosidad nada más. Espérense, es que ustedes, ¿por qué lo relacionan con eso? Pues yo también me imaginé eso, yo pendejamente, porque yo veía así, o de repente cuando contaba chistes, o cuando algún vato le hacía como que, no, lo que pasa es que te pones así, chinga. Yo me imaginaba ese pedo, yo imaginaba que iban a salir así canciones por los árboles o la chingada que le iba a hacer acá. Yo pensé que iba a caminar así como que me la estoy pasando a toda madre. No, hombre, me paniqué todo, güey. Me paniqué porque dice yo, no, pues no se siente mucho, no se siente. Pues dale otro. A su madre, compadre. No mames, empecé y yo dije, ¿qué pedo con esto? ¿Dónde está la música, pendejo? Nada más sentía yo que me daba así como que vueltas y la chingada. No lo haga, no estoy fomentando eso. Y luego de repente volteé a ver así a un ser que estaba. Yo pensé, pues mi esposa me dijo, ¿fumaste marihuana, verdad? Yo, sí. Y mi vieja me dijo, no te preocupes, soy el perro. Le dije, ay, qué susto. Fíjate, ¿cómo? La neta, güey, porque uno empieza como a sentir cosas muy raras. Y más cuando no la controlas. Yo no la controlo, lo probé por curiosidad. No estoy como que quiero otra vez, no, simplemente fue curiosidad. Pero también me habían dicho que cuando tú quisieras tener un momento íntimo más placentero o diferente a después de unos años, porque cambia la cosa, muchachos y muchachas, cuando uno se casa empiezas a hacer el amor a fuerza, o sea, ya como que, ay, otra vez, pues bueno, dale. O sea, es que cuando son novios, güey, cuando somos novios, de que, ¿qué onda, chiquito? Sí, yo también quiero. Y luego en 15 segundos, con madre, estuvo rico, sí, estuvo rico, que nos vemos después, les llega y luego llegamos, o sea, y ahorita ya no, o sea, te casas, es como, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Pues no sé, tú, pues yo sí quiero, pues yo no, pero chingue su madre, está bueno. O sea, es. No, no se rían, porque los que no se han casado les van a pasar. ¿Tan casados, muchachos? No. La carilla. Entonces, me dijeron, date acá, o pues de repente alguito. O los que no fumen, o así me han dicho que también yo no fumo tabaco, pues, pero que te eches una gomita de repente, esas gomitas que también ya puedes adquirir. Entonces, pues yo acá. Ahora, la cosa y lo importante es que de repente se pueda los dos, ¿ok? O sea, tanto la mujer como el caballero, porque luego después la mujer se asusta, ¿sí? Porque uno siente que es un pinche actor y la chingada, y la vieja te va a decir como que, quítate, ¿quién eres, pendejo? Digo que, ay, chingada, ni se te para, ya ni se te para. O sea, a mí no me pasó, pero no se rían, cabrones, pues no me pasó. Pero
Acá nos pusimos de acuerdo los dos, güey, ¿no? Entonces, oye, dale uno tú tantito y luego le doy otro tantito. Y a veces uno ni sabe, como no sé fumar tabaco, pues esa madre dicen que te regaña más, ¿verdad? Porque y sientes un pulmón aquí, lo chingado, como que te va a salir. Entonces, tantito. ¿Qué onda? No, hombre, güey, como que bajé 20 kilos para mi vieja, güey, porque me empezó a ver así como... Oye, ¿hiciste ejercicio estos últimos 15 minutos o qué? Mira, hasta se te marcan los cuadritos. Me decía, güey, y yo en mi pedo también, yo lo decía. Sí, es cierto, güey, me empecé a ver yo también, así como pinche William Levy, la chingada. A su madre, sentía, veía a mi vieja así como 37 centímetros para abajo, así, güey, como que me había crecido yo y la chingada. Le dije, no, me te voy a poner una chinga, decía yo. Y mi vieja así, volteaba así, ¿cómo? A verme. Bueno, según ella, porque estaba viendo el foco chingado, así va, pero yo estaba acá de este lado y me dijo, ¿estás más alto, mi amor? ¿Qué onda? Pues no sé, pero... Me empieza la respiración pendeja, güey, porque un vato, güey, piensa que respirando la mujer se va a excitar y no es así. Yo no he visto ninguna vieja que diga, ¡qué rico, huele a papitas con rufles con salsa! No, o sea, nunca lo he visto. Pero uno siente que es más cachondo haciéndole con que te le pegas aquí al... ¿Qué onda? Márcame, me decía. Márcame. Yo le dije, deja el celular en el buró. No, pendejo, que me muerdas tantito aquí. Ah, perfecto. Tantito y le marqué. No, hombre, compadre. Y luego dicen también, digo, a mí no me pasó porque yo generalmente duro como una hora 15 haciendo ese rollo. Pero dicen que se extiende el placer, o sea, no el placer, sino que duras un poquitito más, porque habemos cabrones que tenemos que estar en el acto cuando no traes nada, que tienes que estar pensando en otra chingadera, o sea, sí, güey, porque hay frases de las damas que los hombres decimos, y o más bien hay frases que los hombres decimos y que las damas les caga. Cuando de repente la dama está casi, ay, comadre, tú tienes que empezar a decir, espera. O la otra que no te muevas, ¿sí? Y la dama no sabe que por qué, qué pedo. Tienes que apretar los dedos. Sí, o pensar que ya pagué las colegiaturas del colegio, ¿no? ¿Qué chingo? Empiezo ya, no llego el recibo de la luz, puta madre, y así. Hasta que te extiendes como 7, 8 segundos, nada más, ¿no? Entonces yo dije, güey, 1 hora 15 yo con ese pedo voy a durar como unas 12 horas aproximadamente. Pendejo, qué chingo. El detalle, güey, es que... Hasta posiciones que nunca te animarías a hacer, güey, la neta, con todo respeto, porque de repente yo no sé cómo llegué, güey, ya andaba yo en las sustancias de la Mari, pues, de repente una pata, yo me la, aquí yo, esta, mira, güey, te lo juro, güey. Y luego, pues, dicen que también, pues, la sensación, pues, es como un poco más, o sea, estás más sensible, pues, como que más sensible. Entonces, donde estábamos en el coito, o sea, donde estábamos en la relación, cállate la boca, güey, en todo el tiempo. Pues de repente, cuando yo estaba en acción, mi esposa estaba como que, mira, me voy a comprar esto por Amazon y la chingada. Yo, pues tú sabes, así, pues tú dime. Y me volteaba y con el celular así, yo todo así, relampagueado, la chingada. Pues tú, y yo, haz alguna cara, cabrón. Está bien caro, decía, fíjate. Está bien caro, nada más decía así. Entonces, ahora que lo probamos los dos, no, hombre, compadre, te lo juro que hasta me volteaba a ver el espejo a ver si era yo quien le estaba, porque estaba yo así. Y me dijo, la madre, me quité tantito y me fui a ver el espejo. Y digo, ¿sí soy yo o no soy yo? O qué chinga. Ah, pues chingo su madre. Sí, soy yo y otra. Y mi vieja como un metro. Estaba yo así en el lavabo solo. Así. No lo hagan, damas y caballeros. Esto es Mike Salazar y su zona de desmadre. Distraídos presente en el programa. Sí, señor. Yeah.
Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Mike Salazar y su zona de desmadre, transmitido desde el Auditorio Santiago, ubicado en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Quien también queremos mencionar, damas y caballeros, ahora en el mes de abril, puedes venir a disfrutar en familia totalmente de este hermoso pueblo y todo lo que tiene para ti. Estamos obviamente pasando la imagen que ya como más de un año tenemos informándote, sí. En el 81-87-77-06-95 puedes obviamente marcar, más bien mandar un mensaje a Santi Gurú Turístico y preguntar todo lo que tú puedes hacer aquí en nuestro hermosísimo pueblo. Desde aquí se transmite el programa hacia todo el mundo. Damas y caballeros, no dejen de visitar este hermoso pueblo donde puedes venir a probar la excelente gastronomía que te ofrecen todos los restaurantes que están alrededor de la plaza principal, aquí en la cabecera municipal. No dejes de venir con tu familia a disfrutar nuestro pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Y pues para fortuna de nosotros, los habitantes de aquí, de este municipio, y obviamente para toda la gente que le gusta tanto la pesca como también le gusta venir a pasearse en los catamaranes o en los chalanes, estamos adquiriendo ya también un muy buen nivel de la presa Rodrigo Gómez, la presa de la Boca, para que se vayan preparando en estas épocas pues de calor para venir a disfrutar y obviamente venir a comerse un marisquito aquí a la carretera vieja, o en su defecto subirse a algún chalán y venir a disfrutar con toda la familia como usted se lo merece. Damas y caballeros, Santiago, Nuevo León, todo esto tenemos para todos ustedes, la raza que viene de municipios de otros municipios de Nuevo León y también, por qué no, de otros estados de la República. Las fechas que les quiero invitar: este 12 de abril, damas y caballeros, estamos en Saltillo, Coahuila, en el Paraninfo del Ateneo Fuente. Los boletos los puedes encontrar por tickettogo.com.mx. Saltillo, Coahuila, regresamos con ustedes en esta gira que es casi el cierre ya de mis 15 tours. Posteriormente, 3 de mayo en Monterrey, Nuevo León, en el escenario GNP Seguros, y los boletos los puedes encontrar por ticketmaster.com. Esta fecha es muy importante para un servidor, tiene un valor agregado porque tenemos desde el 2018 de no hacer un show aquí en nuestro Monterrey, así es que no se lo pierdan, un show de más de 2 horas y media de carcajadas. Tenemos chambelanes invitados, entonces no se lo puede perder. Compre sus boletos con tiempo. 3 de mayo, Monterrey, Nuevo León, en el escenario GNP Seguros, boletos por ticketmaster.com. El 9 de mayo, damas y caballeros, un excelente regalo para el Día de las Madres. Nos vamos a la frontera de Tijuana, Baja California. Estamos presentándonos en el foro o Palacio Hayalay, y los boletos los puedes encontrar por www.arema.mx. 9 de mayo en Tijuana, Baja California. 17 de mayo nos vamos a Las Vegas, Nevada, en el Sam's Town Theater. No se lo puede perder, ticketmaster.com. Ticketmaster.com, pueden obviamente comprar sus boletos, y pues en Las Vegas, para toda la raza que está por aquellos rumbos, la raza paisana, puede ir a este show 17 de mayo en Las Vegas, en el Sam's Town Theater. No se lo puede perder, por ticketmaster.com. Ahí están las fechas, están ya avisados. Espero tener la presencia de toda la raza, tanto que ve los videos de su servidor en YouTube, de las rutinas, y como también los que ven los programas de Mike Salazar y Zona de Desmadre todos los lunes a las 8 de la noche. Bienvenido el mes de abril, damas y caballeros, y también quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, a nuestro programa por primera vez en la historia de Mike Salazar y su Zona de Desmadre, este gran personaje que obviamente todos ustedes conocen por esa irreverencia, por ese dinamismo, por esa creatividad. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para Pamela Chu. Yeah. Bien, con tu sombrero te quedan muy bien los jeans y las botas de vaquero. Te crees muy hombre, un macho fuerte y pistolero. Te haces el lindo por ahí, conquistando el mundo entero. Pero yo
pero te conozco bien, porque yo fui tu mujer. Tienes los huevos estrellados, eres cobarde e impotente. Es hora que sepa la gente que tú solo me hiciste sufrir. Tienes los huevos estrellados y yo sé que no sirves para nada. Tu vida es solo una fachada. Yo a ti te conozco muy bien, a mí no me engañas más. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda la gente. Ay, bien feo, May, bien feo. ¿Bien feo qué? Se me mira el pito. No me lo alcancé a esconder. No te lo... Sí vi a dos, tres caballeros así como que le decían, no vas a picar un pues ojo ni ahorita. Modo, ni modo. Si uno tiene, ni modo. Ni modo. Ni... Ay, no, bien feo. ¿Dónde me siento? Donde tú quieras sentarte, por donde favor. Donde haya vironga. Donde haya vironga, acá... Acá de este lado, pues virongo, ahorita no, se pues le tiene. No, pues aquí me siento. Aquí de este lado. Ay, no, hombre, bien feo, las botas todas llenas de tierra, todo en la llovedera, la Pascua. Mira, esta es tuya. Véngase. No, o sea, la bebida. Ay, los de producción, ¿sí le pueden subir el brillo a las cámaras para que no se me mire la cara bien fea? Le subimos. Es que siempre está algo bien culera en todos los programas que voy. ¿Va que sí, público? No. Me miro mal. No me miro mal. Ay, es que no sé, me siento extraña aquí, como que, no sé, May, me pongo nerviosa, pero ahorita se me quita. ¿Sabes por qué? Porque donde hay cerveza, ajá, la panocha se presta. Ey. Pues ahora sí que salud. Sí, porque donde hay vironga, ajá. Ay, es que no puedo decir, ¿o sí? No, sí, dilo. Ay, no, pues es que ya ahorita la generación de todo se burla. No de todo, pasa nada. Todos, ¿sí? ¿Así me miro perra? Sí te miras perrona, sí. Y soy yo la que está aquí, ajá, mal cogida, soy yo, ¿eh? Que te crees y te sientes yo por venir a este programa, pobrecita. Pero dilo de la vironga. ¿A poco crees que nada más las de aquí tienen talento? No, para nada. Te equivocaste. No, para nada, mal cogida. Pero aquí... Porque eso es lo que eres. ¿Pero le estás diciendo a tu propia o le estás diciendo a todas? No, es que después te cuento y el público ya sabe cómo hay muchas malcogidas que se creen y se sienten yo. Pero no, la reina del chile y el camote, Mike, soy yo. ¡Ándale! Y la dueña del perro soy yo. Ok. Aunque tú hayas tenido un hijo con él, yo como quiera muchas veces estuve con tu vato. Y cada vez que lo beses, quiero que sepas que muchas veces me besó el sin nudos. El sin esquinas. Discúlpenme, público querido, y para la gente que me está viendo a través de YouTube, discúlpenme, pero estas oportunidades yo las tengo que aprovechar. Okay. En mi acta de nacimiento dice, nació vivo, no pendejo. Entonces, las oportunidades hay que aprovecharlas. Mira, hay tres cosas en esta vida, Mike, que, ajá, tú las has sabido aprovechar muy bien, que es el tiempo, el dinero y las oportunidades. Acuérdate. Gracias, ok. Y el elevador del éxito está fuera de servicio. Hay que ir por las escaleras, ¿sí o no, público querido? Okay. Y yo sé que a todo el público hermoso de esta noche, a todos les ha costado un huevo y parte del otro salir adelante. Por eso, muchas gracias por estar aquí. Y espero que se diviertan con todo lo que les tenemos preparado a todos ustedes. No, así que... pero claro. Oye, y hasta las... Oye, que... mucho mejores piernas que algunas que de repente he visto, sí, por ahí. Sí, yo sé. Y no, fíjate que en esta parte de aquí no tengo así como feo. Como celulitis y todo ese rollo yo no tengo. No, pues no, y no. Y el pito también lo tengo bien padre. Oye, pero o sea, es que sí se medio te hace, como que quiere hablar también porque se sale. Es que, de repente, mira, miren, público querido, a lo mejor ustedes no saben, perdón. El ingeniero de audio, perdón, es que sé que me tengo que pegar el micrófono. No te preocupes. A lo mejor ustedes no saben, público querido, pero los comediantes o la gente que soy como yo, o sea, que, ajá, ni estoy allá, ni estoy acá, que estoy en el medio, yo no tengo por qué andar escondiendo la verga, ¿para qué? O sea, no, simplemente no, me voy a pegar una enfermedad, me van a salir. Fíjate que cuando empecé mi carrera, una hermana me decía, es que hazte así, y como
El público no está para saberlo, pero pues como estoy aquí, les voy a decir. Yo okay. No soy una persona promiscua, hermanas y comadres. Yo siempre he sido un chavo que me ha gustado trabajar para sacar adelante a mi familia. Okay. No me da vergüenza que sepan que vengo desde mero abajo, porque es la verdad. Hay una persona que hace rato me puso ahí, deberías de cambiar la foto de tu casa en Google Maps, porque yo, gracias a Dios y a mi trabajo, hermanas, yo le pude arreglar la casa a mi mamá. Pero no me avergüenzo de mi casa. No, nunca me voy a avergonzar de mi casa ni de nada. ¿Y quién te da música, la verga? Puñetón. Entonces, uno tiene que saber valorar lo que uno tiene y las bendiciones que Dios les da, mae. Okay. Que nos van dando la vida. Entonces, yo no me conformo con estar en rebajas. Yo me voy al aparador, a las cosas caras. Ah, sí. Sí, claro, claro. No, pues si te ves bien vestida, mira no, nada no, más. Y aparte son mis diseños, estos saquitos, miren nada más. Son tus diseños. Sí, claro, claro. Yo por eso no. A ver. Pinche huerquito estás, piel mamalón. Oye, ¿cuál cámara es? Es que, déjame te digo una cosa. Hasta, oye, saliste hasta, ¿cómo se dice? Se es que fue. Yo soy la única hasta que canta. Hasta rapera. Yo soy la única que canta, díganme una jota que cante. A ver, chicos, ¿saben alguna canción? A ver, yo de Alejandra Guzmán o de Gloria Trevi. Una de Alejandra. Ey, güera, ¿se la saben? Ok, a ver. A ver, sobres. Pero pásame el tuyo, está más mamalón. ¿Qué cosa? Tu micrófono. A ver, pero que se... ¿Ya ven cómo se oye más mamalón este? ¿Cuál es? Hey, güera. A ver. ¡Ey, güera! ¿Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo? Permitiré que vengas aquí a robármelo. Puede ser que sea celosa y posesiva, pero me... Ay, ya no me acuerdo de cantar. Es que esta pista, chavos. Alto. ¡Pamela! Alto, espérame. Mi micrófono, por favor. No, pues el tuyo se oye más mamalón. Pues es... ¿A poco? Espérate, el grupo no puede... A ver la batería. A ver, dale. Es que se debe oír, lo tocan como si fuera un MIDI. ¿Dices lo que es un MIDI? Alto. Sí, espérame, pero... Chicos, lúzcanse, estoy cantando con ustedes. En la mejor banda de aquí, de Monterrey. Ya mejor dame me siento. Dame el pinche micrófono, ahí está. Oye, espérame, estaba rapeando. Un beat, si ¿sí pueden aventarse un beat así como que nada más el beat? Es que yo tengo un... Es que súbamele, por favor, el ingeniero de audio. Es que sí se escucha chido en la transmisión. Se escucha bien bonito, ¿ok? Yo estamos muy contentos de tener invitados nuevos, pero te aviso, se te ven los huevos. O sea, meramente los de aquí de enfrente. Pinche huerquito, estás bien mamal. Pero es reggaetón como rap, como rap. Ah, como rap, a como ver, rap. Un, dos, tres, como rap. Pinche huerquito, estás bien mamalón. Contigo, como la tengas, a lo que te huela. Okay. Y no me importa que la tengas chueca. Ay, ya, porque no me gusta faltarte respeto. No, hombre. No me estás faltando respeto. Ay, no, el público te va a asustar conmigo porque a rato van a empezar a estar mamando de que soy bien vulgar y bien corriente. Pero entre más corriente, más ambiente. Y entre más grande el escote, más les encanta el garrote. Y entre más delgada la ceja, más piruja la vieja. Y entre más largo el tacón, más pronto se bajan el calzón. Porque la que no es puta, no disfruta. Y la que no es perra, no prospera. Y la que no es zorra, no controla. Tenemos que ser inteligentes, público querido. Malditos hombres, perros, desgraciados, infelices. Y más.
Cuando ya están grandes, que les huele el fundillo. ¡Horrible! Pobre de ti, comadre, lo que tienes que aguantar. ¿Y sí? Así como lo oyes, May. Habemos muchas mujeres que aguantamos a los pelados por comodidad o simplemente por estar cagándole el palo a nuestras suegras que nunca nos pudieron ver. Nunca. Pero nosotras tampoco. Por eso esta noche, público querido, ustedes como mujeres tienen que aprender a ser frías, calculadoras, mamonas y desalmadas con las familias que les tocaron, porque nunca las van a querer, nunca, jamás en la vida las van a querer, nunca. Mierda he sido yo con mi suegra. A ver, la cámara aquí, por favor. Y no la quiero, señora. Y su hijo es más quebrada que yo. Es todo. Ya no me quiero apoderar de mi problema. No, meramente vemos como que es una terapia, ¿no? Estamos sacando todo lo que nos... Es que mira, May. Lo que nos acongoja. Mijo, disculpa, el punto queda aquí a dos cuadras. No. Ay, es el camarógrafo. Ay, que se parece. Nos... Ay, perdón. Es de aquí, nuestros mejores camarógrafos. Aquí, ¿cómo le dicen al... Sí, sí, ve sí, igual. Pues, sí, ay, igual. No, perdón. Perdón, Miki, me va a hacer las peores tomas. Sí. Las peores. No te creas, mijo, estás bien bonito. Te va a hacer las tomas donde te ven los... Ay, hombre, bien feo. Ok, dime, pregúntame. Oye, no, pues es que tenemos más invitados en esta noche y me gustaría, okay, me gustaría, ¿sí?, darles también la bienvenida. Y pues bueno, damas y caballeros, a Mike Salazar, Zona de Desmadre, en esta ocasión son puros invitados, me refiero ya con una larga trayectoria, pero obviamente la primera vez que está aquí, que están aquí con nosotros en el programa de Mike Salazar y su Zona de Desmadre. Damas y caballeros, con un talento obviamente inigualable, queremos dar la bienvenida. Él es nada más y nada menos que Botoncito Show. Pasito de los que tienen más de 30 años. Así bailaban antes, ¿verdad? Y nunca faltaba tu tío el mamón. La grandota. Gracias, gracias, gracias. Ay, mira el del grupo. ¡No mames! Trajo su Yeti. El vaso, puñetas. Oiga, pues imagínese. Sí, 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 ahí donde guste, ahorita yo la agarro. Oiga, la grandota entaconada en la que baila, porque está con el pinche vasito, ¿verdad que sí? Estoy bien contento porque vine a... ¿Dónde chingados estamos? ¿Cómo que pasó? ¿Dónde es aquí? Zona de Desmadre. Ándale, Zona de con Desmadre. Con el mejor, bueno, comediante. Ya, nada más pregunté una cosa. Me encanta cuando la gente se ríe. Nada más, por favor, vamos a reírnos todos, porque siempre hay uno con cara de culo. Sonríe, sonríe. Es bonito ver un culito feliz. Yo sé que mucha gente no me conoce, pero algunos me han visto en el TikTok. Por cierto, ya salió la aplicación de los testigos de Jehová. Se llama TokTok. Una vez que te tocan la puerta y empiezan a decir, oiga, somos las hermanas de Cristo. Dice, pues qué conservada. Bueno, el detalle es que me tocó después de Pamela Chu. Voy a tener que empezar a decir puras mamadas, porque si no, no se ríe la gente. Uno empieza con chistes blancos y la verdad no se ríe la gente. Pero estoy triste. Otra vez, estoy triste. Mi hija salió embarazada. Le dije, mija, ¿dónde tenías la cabeza? Dijo, hasta mero adentro. Te dije, medítelo. Dijo, sí, me lo medí, me quedo. ¡Cállate! Te me largas de la casa. Deja tú, no salió embarazada del Brian, del Kevin, del Justin Mamarre, del Brian Ozuna, que no, no, salió embarazada del Sugar Daddy. ¿Sí saben qué es Sugar Daddy? Señor de azúcar. Diabetes, osteoporosis, incontinencia, más lo que se acumula en la semana. Mira, un sugar daddy viene siendo un señor como de la edad de... Como de la edad de... Haz de cuenta, así como Don Kentucky. Así más o menos. Sí, señor, quítese de ahí porque está cayendo cal. Bueno, pues llegó el sugar daddy a mi casa. Yo soy de Apodaca. Imagínense, soy de Apodaca. Jodido, jodido, jodido. Hay bodeguita horrera. Tenemos tinaco en la placita. Y una señora que cuida el tinaco y todo el pinche tiempo, la señora, nomás tres botes.
Un día me salí de la fila, le dije, ¿para qué son tres botes? Dijo, para lavar, para los trastes y para trapear. Le dije, ¿y la cola? Dijo, métase porque se salió. Ahí es donde va el remate, para que vean que no tienen el pedo, ¿va? Entonces llegó el Sugar Daddy, pero señor grande, ¿qué edad tiene usted, Padre Santo? Dime, oye, ¿qué edad tiene? No me oye el señor. Bueno, llegó el Sugar Daddy a casa del, a mi casa, llegó así, hasta corría el señor. Sí. Y me dijo, buenas noches. Y cuando un papá está enojado, una sola palabra más te parecía, estoy enojado, cuando el viejo le hace, me dijo, ¿está enojado? Y yo, dijo, su hija está embarazada. Dijo, ¿vio el camionetón? Dijo, va a ser para usted. Dijo, si es niña, se la pinto de rosa y casa en carretera nacional. Y yo, Dijo, si es niño, se la pinto de azul y casa en carretera Laredo. Y yo, Dijo, si son gemelos, de regalo el doble. Ahí le hice, O sea, dos. Dijo, pero si no está embarazada, que me enojo. Le dije, si no está embarazada, te la vuelves a coger. Y nada más porque estoy pedo, digo, nada más porque estoy enojado, ¿me puede regalar un ay, ya se fue el señor, que me traiga la botella? ¿Qué quieres? ¿Su botellita de tequila o qué? Quiero pistear algo. Pues, compadre, acá ahí está. Gracias, mira. Muchacho. Ándale. Gracias, señor. ¿Está de tu tamaño? Sí. Hombre, señor, ¿usted trae tóxica? ¿Trae tóxica? ¿Sí? Es que yo sí tengo tóxica, mi vieja es tóxica, señora. Mi vieja es tóxica en mí, le viene conmigo así. Le dijo, ¿me quiere? Le dije, me encantas. Dijo, ¿qué te gusta de mí? Le dije, todo me gusta de ti. Y uno de hombre está bien pendejo. Porque te preguntan, ya déjale ahí. Dijo, ¿qué te gusta de mí? Le dije, todo me gusta de ti. Dijo, todo, le dije, todo, hasta tu amiga la culona, ¿cómo se llama? Pues un día me dijo, hazte un tatuaje para mí. Le dije, sí, cómo no, me voy a tatuar el chamuco en este dedo. Dijo, ¿para qué? Le dije, para que sientas cómo se te mete el diablo. Jóvenes, por favor, ¿me pueden poner música de borracho para agarrar el pedo esta noche? Porque mi hija está embarazada y quiero que todo el mundo venga. ¡Salud! ¡Salud! Espérame, cálmate, compadre, cálmate. Pues si no es de los niños, pasen a primero, pasen a segundo, no mames. ¡Ándale, ándale, así! No me quise pegar la botella porque me tengo que quitar la nariz. Y siempre que me quito la nariz la gente empieza a chingar. La otra me quité la nariz en un evento y una señora, ¡no mames! ¡La que mató a Selena! No soy Yolanda Saldívar, no soy. Mucha pinche risa, ¿verdad? El otro amigo, una señora, ¡el Baster Gordillo! ¿A poco sí parezco el Baster Gordillo? Bueno, vamos a brindar, venga, salud, salud. Diosito lindo, que no nos emborrachemos ni de noche ni de día, porque nos lleva la policía directito a la procuraduría y cabrones nos sueltan hasta otro día. ¡Salud! Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Los niños cuelgan de la pared porque tú te quitaste. El otro amigo, un compa, ¿onta? Le dije, en la casa. Dijo, véngase para la mía. Le dije, ¿qué va a haber o qué? Dijo, mi novia, usted y yo, los tres. Llegué hecho madre, quitándome la ropa que uso, te temo. Porque sí llegan los paquetes, pero no te ves igual que el modelo, ¿verdad? Entonces, llegué quitándome la ropa y empezó la ponedera. A la hora y media reaccioné y le dije a mi compa, ¿qué hora va a llegar su novia? Amiga, si tu marido no se queja del calor, es porque ya está acostumbrado al infierno que vive contigo. La vida es como el pito. Parece corta, pero se vuelve larga cuando se pone dura. ¡Salud!
Salud todos, grítenme salud. ¿No están pisteando nada? Señor, el señor grande de un chingo de años, no está pisteando aunque sea ranitidina, ambroxol, paracetamol. ¡Salud! Musiquita de fondo, por favor, musiquita de fondo. Subidísima, lo voy a poner bien. Lo bueno es que es gratis. Ya se me olvidó lo que iba a decir. A la hora que ustedes me digan, me puedo ir, y si no, déjenme contar un pinche chiste, porque hay de borrachos a borrachos. Por ejemplo, el borracho que llega a Reforma con 50 pesos. Para la gente que es de acá y no sabe qué es Reforma, pues es una pinche calle que así se llama, para que no estén chingando. Cabrona, güey, que la gente no sepa chingado. El otro día me dijo una señora, pinche payaso enojón, le dije, señora, dijo, deme 50 pesos y le quito la sal, y dije, le doy 1,000 y quítame la pinche azúcar. ¿Sabes quién tiene azúcar, compadre? El diablo. Por culpa de nosotros, porque se nos cae un dulce. Ya lo chupó el diablo, ya lo chupó el diablo. O sea, ya le dio diabletes. Llega con 50 pesos así, dijo, traigo 50 pesos. ¡Qué completo! Y le gritan, ¡jálate en las puñetas! Y había una señora como de 80 años, la señora, me voy a mover tantito, era la señora así, 80 años, trabajaba ahí. Así estaba, mira, le faltaba una pierna. No es cierto, lo que pasa es que estaba retirando poco a poco el negocio. Entonces, es que tenía un amigo que se la andaba comiendo. Bueno, ya. Entonces, salió, dijo, 50 pesos. Salió la señora, sí, o yo. 80 años, estaba fumando. Ay, perdón, te aventé el cigarro, mijo, disculpa. Salió sexy la señora. Hasta se acomodaba en la chechi la señora, sí. Cuando el borracho la vio, dijo, buenas noches, abuelita. Traigo 50 pesos. Estoy completo. La señora le agarra el billete y le dice, ¿completas? La mamada del pingüino. ¡Hala! Le da el billete, la señora lo hace bolita y se lo guarda abajo de la cheche. Y lo recarga. Hasta se acomoda y dice, venga la mamada del pingüino. La señora, como puede, se hinca poco a poco, le baja el pantalón con todo y calzones, se los atoran los talones y se va corriendo. Y el güey, ¡mis 50 pesos! ¡Mis 50 pesos! ¡Gracias! ¡Date el aplauso para Botoncito! ¡Gracias! ¿Puedo ir para allá? ¡Véngase para acá, mi estimado! Una amiga que te quiero presentar, Botoncito. Una rimoncillo más, güey. Voy a dar la espalda, señorón. Un gustazo, compadre, de conocer al caballero y la comedia. No, hombre, qué detallazo y qué halago, compadre. Por favor, siéntate. Ya vi que te acabas de... Pues mira, tu bebida aquí la tenemos. Sí. Me dijiste, tráeme una bebida a mi altura. Y ahí está, sí, compadre. Sí, está de mi tamaño. Ahí está, exactamente. Pues ya ves que ahora, pues, la gente quiere ver al payaso borracho y luego funciona que el payaso se ponga borracho. Pero tú no te vas a poner borracho. No, 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 claro que no, 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 no. Porque cuando me pongo borracho digo puras mamadas y ahorita no quiero decir esto. No, y te pones borracho y te despeinas, imagínate. Sí, lo me puse, mira. Oye, ahorita que dijiste que te confundieron con la que mató a Celina. A Celina, sí. Yo pensé que venía atrás de ti Cándido Pérez, ya ves que dije, ¿será Claudia o qué? No. Pinche chiste ya es muy viejo. No, güey, pero no, pues digo, acordé, no, no, tú lo dijiste, pero la gente se empezó a reír y los jovencitos así. Ah. O sea, no entendieron quién es Claudia y Cándido Pérez. Bueno, Don Kentucky sí supo quién era, pero... Es mi yerno. Es tu yerno. Es del Sugar. Pamela, ¿cómo ves acá a Botoncito? Pues no estoy de acuerdo. Música de tensión, puñetones. Música de tensión. De tensión. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Qué? Porque mis... Música no de África. Parece que son los matachines del 12 de diciembre. Ahí está. No estoy de acuerdo con él porque, para empezar... Música de tensión. Ahí está la música de tensión. Se pone más tensa ella. A la larga, chicas, comadres, yo estoy aquí para defenderlas. Ustedes ya no están solas. Ya llegué yo aquí para defender a todas y a cada una de ustedes. Porque yo por ustedes soy capaz de dar mi cuerpo y mi alma. Y si no, saco las garrochas. ¿Sabes cuáles son las garrochas, Miki? ¿Cuáles son las garrochas? Las garras de la panocha. Oiga. Porque sí.
Señor. A la larga nos podemos acostumbrar, pero a la corta y a la delgadita, jamás. Okay. Sobre lo que dijiste. Señor. Y otra cosa. Señor, espérenme tantito. Payaso nomás. Bebido, fundido, perdido. Payaso bebido, fundido, perdido. Nomás una cosa le quiero decir. Dígame. Se le está saliendo un huevo. Si quieres, se me pueden salir los dos. No, pues es su bronca. Pues el medio es que se asusta a la gente. Van a decir, ¡oh! Y puedo sacarme otras cosas. Oye, pero ¿qué opinas de las piernas de Pamela? Yo, mira, yo de aquí para arriba, así como que Dora la exploradora. No, mijo, quiéreme. No, digo Dora la exploradora, así como que. Wow, Willy Wonka. Me han dicho de todo, me han dicho de todo. Estoy acostumbrada a los insultos, público querido. Willy Wonka. Soy indestructible. Invulnerable. Espera. Vamos a. No, pues es que quiero más vironga. Ok, pero ¿eres qué? ¿Eres qué? Indestructible. Eso sí. Es indestructible y pendeja. O sea. Definitivo. ¿Y qué? Y pendeja. No. Okay. ¿Y qué digo? Indestructible. No tengo nada de pendeja, gracias a Dios. He sabido cómo manipular a los hombres casados. No tengo nada de pendeja y menos del pito, dijo. No, es que si tú supieras, mijo, la artimaña que yo soy bien verga. Okay. Para estafar a los vatos. A ver, es que no, mira, es ¿cómo que me estafarías? Tú eres un buen prospecto para estafarte. A ver, vamos a ver. Primero me hago tu amigo y llego como vato. ¿Qué onda, güey? Vamos a pistear, tengo unas rucas y la verga. Okay. Y me hago pasar. Primero así llego como vato. Okay. Y luego ya después los pongo pedos y luego yo me los cojo a los vatos. Eso he triunfado, público querido. He triunfado. ¿Y tú crees que yo soy buen prospecto para? No, pero por la lana. ¿Cuál? Pues la que tengas. No, hombre, ya aquí. No, hombre, yo soy bien así. No, hombre. Yo por eso ya me quiero retirar de esto. Y estudié. Okay. Toda la pandemia yo me fui al convento de las Carmelitas Descalzas. ¿Cómo y aquí está mi comadre. ¿Mande? ¿Al convento? Sí. Ok. Por eso, y rezaba, por eso tengo las rodillas. Mira, aquí está. Me sangraban. Ahora resulta que porque rezabas. Rezando, sí, rezando. Ok. Oye. Ahí sí me estás viendo, Cometil. Mira con quién estoy aquí. Puñetón. Nunca me pagaste el dinero hablando, que me debías. Está hablando para, de alguien. Para no hacerte ojo, sí. Paula, puedo tocar. Es que las piernas, que tiene, ya viste, botoncito. ¿Cómo se verán aquí en mis hombros? Que te valga verga. Si se me para el pito, es que no me he hecho nada. Público querido, es que no sé cómo hacerle, no sé cómo. Todos, y las barbonas como el señor que está aquí, también salen hermanas. Espérate tú no. O sea, no tú importa. No, él, que como te... el que señor que está ahí, con son jotas, Mike, son jotas. Pregúntale aquí a mi compadre, nos hemos ido a tirar rollo allá al Laredo y sí, también le ha quedado rollo. De ver el otro puñetón que nos quedó de ver dinero y nos estafaba. Y los iba a los hoteles y se ponía bien loco con ya mejor no digo, ¿verdad que sí? Porque es que público querido, yo estoy diciendo puras cosas que no es show. Es local. Si ustedes piensan que es show, es puro pedo. Ah, o sea, son cosas es que... Es verdad, sí, de hecho, pregúntale a él. De hecho, yo llegué con show infantil, pero cuando vi que estabas trabajando aquí, Pamela, dije, no, tengo que subir el tono. Subir el tono, sí, exacto. Pues Clara, y por supuesto, y desde luego. Sí. Barbas tengas en la borrera. Y no hay ninguna... Música... Música sensual, por favor. Oye. Nada más quiero poner una cosa clara. Okay. Música sensual, por favor. Oye, chicas. Música sensual es cuando suena así como perrito tomando agua. Sensual. Ah, sí. Pero, mijo, espérame. El muchacho guapo, por favor, un aplauso para el muchacho guapo de la cámara. Móvil. Marquito, sí. Yo quiero entrar aquí. Pongan música sensual. Y luego le cambian a los 5 segundos a música así como... Como de complot, como de suspenso, ¿sí? La chingada. Porque quiero aclarar una cosa. ¿Qué programa tan difícil les tocó a los distraídos? Ok. No hay ninguna mujer aquí en Santiago, Nuevo León. Y desde las Brechas hasta la Sander de Laredo, Texas, no hay ninguna mujer que sea más puta que yo. No la hay y no existe. Y para muestra, un botón. Aquí estoy yo, botón. ¿O no me hablaban? Oh, su madre. Y aparte, música de suspenso, puñetones. Y aparte, soy la única mujer sobre toda la faz de la tierra
que soy a prueba de pelos. No, y lo más, oye, y lo más chingón es que no se embaraza. Exacto. No hay ascos, no hay vómitos, no hay nada. Voy al baño, no hay nada de eso. Así que les quede bien claro, porque las puedo dejar sin esposo, sin abuelo, sin hijos o sin camarógrafos. Esto. Oiga, tenemos otra invitada en este programa de Mike Salazar. Ahí hay whisky, pámela. De donde vengo, puro huachicol de la voluntad 3. Ahora sí que me huachicoleo. Ustedes me mirarán aquí como una influencer, como una youtuber, así bien mamalona, pero ¿qué crees? ¿Qué? Ya me cogieron todos los marihuanos de mi cuadra. Algo que no supiéramos, Pamela. Una información nueva. Me ando chingando a un monaguillo también. Damas y caballeros, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada de esta noche. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso. Ella es Ana Jones. ¡Ay, no más! Sentí bombona de recta. Gracias, distraído. Gracias, Max Salazar. Anita. Botoncito, que ahorita aparece Jerry Moa. Jerry Moa, oye. Y Pamela Chu. Ay, mi reina, te miras hermosa esta noche. Qué bonito, esta noche es como... una noche así, la putilla, el payasillo y la travesti. Oiga, pues buenas noches, gracias por estar aquí. Yo me voy a presentar para todos ustedes, los que no me conocen o no me reconocen. A ver si esta vieja cómo le hace. Antes estaba bien gorda, y luego más gorda, y luego toda cricosa. Y ahorita está bien buena. Delicioso. ¿Cómo le hace? Nada más y caballeros, pues yo soy Ana y soy alcohólica. Hola, Ana. No era convención. No, es comedia, Ana. Ah, yo soy Ana Show y soy comediante de aquí de Monterrey, Nuevo León, damas y caballeros. La ciudad más hermosa y más segura de toda la República Mexicana. La ciudad más bella, la ciudad de las montañas, con dos tipos de clima. Chingo de frío, chingo de calor. Chingo de agua o no hay agua. Chingo de balazos o no hay balazos. Y yo pues soy una mujer más, ¿verdad? Trabajadora. Yo soy mamá, soy comediante. Claro. Soy conductora, soy locutora de la mejor 92.5 FM. Soy score sordeada. Sí, esto del show es nomás para agarrar clientes. Es que soy divorciada. Ah. Llevo 3 divorcios. Es que me han salido muy malos. La verdad, tengo muy mala suerte. Me han salido malos. Yo soy a toda madre. O sea, únicamente es mala suerte. Tengo 3 divorcios. Voy por el cuarto. Yo no me rindo. Soy una guerrera. Pero eso de andar buscando colágeno no. Ponen mucho gorro. Mira, gordos barbones son bien cabrones culeros. Se la pasan en el asador. Claro. Pero ya, yo uno ya cansadito. Fíjate, yo ya ando buscando un viejito. ¿Cómo dijo? Ya con 2-3 infartitos. Papi. Para no andar batallando. ¿Ya tienes tu tarjeta de bienestar? ¿Sí? Bienestar, la pensión, tú y yo. Aparte ya no ponen gorro, ¿verdad? ¿Verdad que no ponen gorro? ¿Es su esposo? Era. No, así un viejito ya que no batallar, ya que se levanta y se marea. Ay, mi amor. Mi amor, te sientes bien ahí, pásale el notario, pásale, pásale, pásale. Yo voy a andar echando lonche, no, hombre, qué huevo, una enchura, vámonos a chingar su mareo, a la fila del cajero del bienestar. Así, que para no batallar, ya se quedan dormiditos, todo el día amanecen jariosillo, ¿va? Amanece necio.
ya para la noche, ya, vamos acá, vamos a se puede sí coger, ya dije. Sí, sí, sí. En la noche, no, yo vamos a coger, y yo, sí, bien ganoso, y nomás le ponen la tele. Porque payarle esa madre, pero ya no ponen gorro, o sea, tú todavía tienes Facebook, tú todavía te estresas, ¿verdad? Con, no, este pude, ya con ellos ya no te estresas. Porque no tienen fe, no le saben, estaban ni la ven. Entonces está más fácil. Porque pues yo soy mamá, yo tengo muchas bendis. ¿Hay algunas bendis que mantenerte? ¿Te importa eso, mi amor? ¿No? Como quiera, yo ya me operé también. Ya también me puede dar por el culo como esta. Ay, perdón, 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 perdón. Yo ya, ya, pero ya no, pues yo tengo mis bendis, tengo muchas bendis. Soy una mujer muy bendecida. ¿Ya? Antes tienes bien putilla. No, bendecida, bendecida. Bendecida y fértil, amén. Tengo bendis de todos colores y tamaños. Tengo una grande casi de tu vuelo, papá. Claro. Yo sé que no se imagina con ese cuerpazo, pero yo me la pasaba en el hospital cada rato. Tengo bendis de cristal, esa generación de cristal. ¿Tú cuántos años tienes, papi? 26, no están bien pendejos, güey. ¿Quién sabe si me vayan a lograr? O sea, mi bendy, la bendy mayor, pues ahí andas, ahí se logró. Porque el primer bendy es como el primer hot cake. No te sale. Se te cae, se te quema, te saca de onda. Levanta la mano, ¿quiénes son el primer hijo de sus papás? A tu mamá te le caíste un chingo de veces. Mira. Y a ti también, tú también. ¿No? Pero sí se logran. La segunda bendy es como, pues me salió de cristal, ¿verdad? ¿Quién sabe si se vayan a lograr? Hombre, hacen puras pendejadas. O sea, salen de la casa, se tropiezan. Como siempre están en esta mar, salen, se van a matar. Toman puras pendejadas. Uno, qué bueno que no había registros de celulares cuando estabas morro y agarrabas la jarra, güey. Nosotros sí sabíamos divertirnos. Agarrar el pedo los chavorrucos como se debe ser. Ustedes toman cerveza con gomitas, que son esas joterías. Con pandita, nosotros tomábamos Tecate Rojo. Ponme música de Tecate Rojo. Eso. Tomábamos Tecate Rojo, tomábamos tequila, tomábamos brandy con Coca-Cola. No le teníamos miedo a la diabetes. Nosotros inventamos las aguas locas. No ustedes, nosotros. Una botella de Don Pedro, ¿eh? Con tank. La preparamos. Además, echamos un perico porque fue el primer perico que probamos. Donde abríamos el tank. Oh. Ah, es de uva, de fresa, una coco board. Ah, y hacíamos carne asada. La que hacíamos nosotros era carne asada, la que fuera. Estaban en la esquina haciendo el asador. El asador estaba bien cochino. Nomás pasábamos una cebolla a ver quién caía. El corte de carne era cualquiera. No, que ahora no, que 3 pulgadas, por azotes. Haciendo carne asada con guantecitos. Nosotros nos juntábamos. ¿Qué onda? Una carne, la que sea. Tú ibas con el carnicero, te daba lo que fuera. Te daba la cola de la vaca. Era el chamberete para asar, mamalón. ¿Cómo dijo? La salsa borracha en un sartén. Pásame el sartén del perro. Ahí mero. Con una misma botella y hacemos la salsa borracha. Claro. Y fuera lo que fuera, acabábamos a las 3 de la mañana en el centro. O si nos están viendo de toda Latinoamérica, en la zona roja, en el área de las cantinas. Nos íbamos en algún ecotaxi, bochito, metidos como 10 güeyes, y acabábamos en la hermosa zona turística de Villagrán. Música de borrachos. Ustedes toman cerveza con gomitas, pero imagínense que tomaran huachicol. Es lo más borracho que tienen. Ok, es que traen al Sabino Gordo. Esas bonitas cantinas que entrabas a las 3 de la mañana con tu raza, olía a fabuloso lavanda, cruzado con bachas de cigarro. Yo nomás, el menú en la pared en cartulina fosfo, cubetazo 120. Se solicitan meseras talla 3 y talla 7. Cesárea de pobre. No había cirugías en ese entonces, las señoras tenían sus cuerpos normales y ellas con sus vestidos Animal's Prince, así, pegadito a su panzanocha bruta y atendiéndote, gastabas, eran las 9 de la mañana y estabas con la cheve. Ay, apenas me están cayendo. Ay, la...
te regresabas a la casa, quién sabe cómo. Llegabas y tu mamá estaba chinga, ¿por dónde andabas? Ahorita levantan código Amber. Antes le valías madre a la jefa, chingas, ya llegaste, ¿dónde andabas? Ya puse un club Herbalife aquí en tu cuarto. Y tú, no, mamá, pues ahí discúlpenme. Me presto un 10 para ir a la prepa, porque así era, bendito Dios. Nuestros huercos tomando cerveza con gomitas. No saben andar en camión, ¿verdad? Aquí pasa el Álamo. Para todo quieren ellos GPS o Uber, pero nunca van a saber el andar en un camión lleno a las 7 de la mañana, así lleno de gente y que te roce el chilillo un pelado. ¡Buenísimo! O sea, ahora le llaman acoso, antes era amor. Te rozaba así, chivillo. Entonces, pues, esa generación, quién sabe, se nos vaya a lograr, damas y caballeros. Yo estoy en mi casa, que es mi casa, y duermo sola. Hasta hoy. En mi casa, aquí en su casa, yo duermo sola, me acuesto a la hora que me empieza a dar sueño, a la hora que pongo ya todas mis oraciones y toda mi meditación y todo, y eres una chingona y hecho está, hecho está, hecho está. Y me acuesto, abrazo una almohadita porque pues no tengo pelado que abrazar. Está con madre porque ya duermo sola y me echo un chingo de pedos, nadie quisiera dormir conmigo ahorita. Como que en la noche me empiezo a desinflar. Parezco Tyler de bajada en la carretera, Saltillo, Monterrey. Y ahí estoy, solita así, con mi miniso, abrazada, en posición fetal. Que me da, ya no es posición fetal, ¿verdad? Es como posición como de lechoncito de chiví, así. Toda congeladita, esperando a ver si el día que viene me encuentro a un viejito. Y de repente me dan ganas de miar, qué hueva que tengan ganas de miar en la noche, porque bendito Dios, no retengo hombres, pero retengo líquidos de a madre. Y ahí estoy dormida reteniendo líquidos y me levanto y no me quiero parar. Ahí me voy parando así para el baño, parezco zombie así. El comercial de AMLO del fentanilo. Llegas al baño, ya cuando vas llegando ya te crees Beyoncé. Llegas al baño, te sientas, placeres gratis de la vida. A usted no se me va a salir un huevo. Ah, chinga, chinga. No va. Placeres gratis de la vida y te quedas dormida así. Ay, güey. Y volteas, chingada madre, no hay rollo. Chinga, a ver, gordo, pásame. Ah, chingada madre, estoy sola. Ándale, por culera. Pero no importa, aquí me espero a que se me seque. Toma. Porque soy una guerrera. No pasa nada. Igual tomé una clase de twerking, con eso sirve. La sacudida y ahí te vas, esperando que el día de mañana sea mejor, te pones un TikTok a las 3 de la mañana, porque eso sí, te creas muy influencer, muy chavarruca, muy millennial, no, esas son puras mamadas. Damas y caballeros, estoy feliz de estar aquí, síganme en mis redes sociales, ahorita les platico todo, y yo soy Ana Show. Así que el aplauso para Ana Show, fuerte, fuerte el aplauso. La historia continuará. ¡Ahí está Pamela! Mira, somos las horóscopos. Fue la chingada. Las horóscopos. Así somos, no, somos la de ponte atento, ponte atento. Somos las de Caló. Las hermanas de Caló, las María Carunas. No, Potosita. Pero... Diana. Tú no eres las de Caló, tú eres Claudio el de Caló. Mira, son de qué mentiras. Feo. No, no es cierto. Sí, pero este es de verdad, tócale. Y no soy ninguna putilla, soy puta, porque cobro. ¿Por qué qué? Porque cobro. ¿Cobras? Ok, las putillas son, las que no cobran, ok. ¿Qué está pasando, Ana? Putilla sería como eso? Si él fuera niño. ¿Qué es eso, Ana? ¿Cómo que si vos no fuera niño? O sea, sería putilla, puta chiquilla. Pero tú, ¿por qué traes acá los taconzotes? No, amiga, yo así estoy de alto, tan siempre. Estás de alto. Enorme. Siéntate, por favor. Gracias. Oye, ya me chingaste todos los pinches whiskies, Pamela. Si quieres, puedes pedir sin pues problema. Pues es que es bucana de veras. Pues sí. Pues, no, mijo. Entonces sí se vale pistear, ¿verdad? Para servirme el pinche caballito. No, esa mamada vale bien barata en el Oxxo. Yo quiero esta. Yo le voy a decir algo. Como yo no tomo, se pueden tomar todas las mías, güey. ¿Todas las que? Todas las que yo no me tomo. Ah, ok. Pero esta. Voy a ir a esta, sí. Esas son miados de papá pitufo.
Oigan, muchachos, bien emocionado y bien contento de tenerlos. Tenemos ahora sí que muy versátil nuestro programa. Ah, Ana, que es una excelente comediante e imitadora. También. Ah, sí, también imito, también, la que quieras. Y a Lorena Herrera, por decir. No, ok. Lo no, que Lorena, sea, imito. No, es que ahorita que te estaba viendo, dije, ay, cabrón, se me hace que eres Lorena. Botoncito, que apenas está echando el tequila que te echaste allá de aquel lado, pero aquí también pudieras estar pisteando un poco. Sí, sí. Vamos okay. A okay. Salud. Salud por toda la gente de Santiago. Salud, sí. Por todos ustedes, público querido. Mámate, botoncito. Por Mike Salazar, que es el dueño de aquí de Santiago. No, ya, hombre. ¿No? Cállate, ya quisiera. Para ya me quitaste de todos. Santiago. En un futuro votarías por mí, Ana, si fueras de aquí de Santiago. Sí, compadre, pero necesito cambiarme para acá. Pues, o sea, contratan mi show para venir a una casa aquí. El INE, ¿sabes? No, no, yo sí. El INE te lo cambiamos y sí, votos no por mí. No puedo pedir una cámara para mí como si fuera Lolita Cortés. ¿Una cámara para ti? Una cámara, sí. ¿Sí? ¿Acá tienes aquí una cámara? ¿Sí? ¿Qué ver, quieres hacer? A ver, tú, mijo, por favor. A ver, acá. Si tú eres la novia de Ángel García, quiero que sepas que una vez le chupé el fundillo a tu novio. ¿De Ángel García? Sí. Ok. ¿Conoces tú alguna? No, no sé quién es Ángel García. No sé. Salud, querida. Ok, a ver, abre la cámara a mí, Marguitos, por favor. Ah, sí, vamos a... a brindar por el nuevo alcalde de Santiago. Sí, ¿Cada quien va a decir algo? ¿Cada quien va a decir algo? Sí, cada quien va a decir algo. Okay. Si tú... si tú eres mi papá... es que nada más cuando hablan de niños, yo me acuerdo de que... ¿Qué? Yo tengo una guardería para si hay alguien del público... de niños crudos en mi boca, para si alguien quiere. No seas... Espérate, mijo. Por favor, bórrenme esa imagen de mi cabeza. Ahí va. Si tú eres María Antonieta de las Nieves, quiero decirte que una vez chuparon la chilindrina. Sigo yo. Yo les quiero hacer una pregunta. Perdón, público querido, pero es que en verdad, yo soy bien mañosa y yo hablo de puras mañas. ¡Nombre! No, espérate, sí, espérame. A ver, a ver. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes porque el público quiere saber más de ustedes, así bien padre. ¿Nunca, nunca han hecho mañas ustedes con Toy Story o así con El Chavo? O sea, que estén cogiendo con, o sea, tú, con caricaturas o nada más yo soy la única así bien feo. Fíjate que me tocaba ver, con los Simpson. ¿Ana? ¿Cómo? O sea, los Simpson de fondo. Sí, no, pero es que era okay. Que sí. No, con Homero es que yo. Pues, yo la, es lo más mamalón. Yo a mi edad lo único que hice fue ver a Chitara y... los de los sí. Thundercats. Ah, sí. O sea, sí. Pero porque están los Simpsons. Cuando nos la hora que te andas. Mike, cuando nos la jalábamos con la revista Sentimental, ¿no te acuerdas? Que antes no había así celulares como ahora los millennials. Nosotros íbamos al baño y nos descubrían nuestras mamás. Y así de que. ¿Qué el libro haciendo? Vaquero. ¿Verdad que eran tiempos inmemorables? Se pegaban las hojas. Se pegaban las hojas. Aquí hay chingo de gente, de morras que saben de lo que estoy hablando. No, no hay... mamá, aquí es un rancho, aquí no hay nada. No, dale, no, dale, no, verga. No, sí. Bueno, es sigo yo. Una calle y hay otra de sigo bellera, yo. Nomás. Salud, salud, sigo yo. Ay, salud. Señor camarógrafo, sigo trabaje, entonces, por favor. Ahí va. A la chingada. A la madre, botoncito. Ay, amiguito. Si tienes más de 22 años y aún vives de arrimado con papá y mamá, eres te voy a dar un consejo. ¿Sabes orar? Pues órale a la verga. El tequila y Pamela se lo están descomponiendo. Y yo traía yo sí estoy rutinas pisteando, infantiles. Yo sí estoy pisteando porque yo vine a divertirme con el público de aquí de Santiago. ¿Y qué? Yo no estoy no pisteando. Todos los días tengo la oportunidad de estar en un programa tan importante como este. Órale, así que yo vine a divertirme y a divertir a la a gente. A mamarme. Y a chupar y a mamar que la vida se va a acabar. Oiga, doña Pamela, yo también estoy pisteando. Mire. Está pisteando él. Y lo bien feo que me hicieron una vez. ¿Te acuerdas? Ana, que una vez te presentaste tú allá en Saltillo. Ay, no, mejor andaba bien drogada, sí, mija. Yo, espérate, y yo me iba a presentar una semana y la siguiente semana. Antes pa acá. La siguiente semana ella. Y a mí, música triste, puñetones. Oh, la están, parecen a los de una tras otra de Paco Stanley. Yo me iba a presentar. Hombre, no mames, parece, no sé, eso no. ¿Qué? Esa es música alto, triste, por wey. Favor. El único que se la sabe hacer es el de la batería. Mike, le hubieras dicho que trajera DJ. Y el del teclado electrónico. Es que yo me iba a presentar allá, bien padre. Esos traen leche para llevar.
con un amigo y en el día que yo me iba a presentar no había promoción para mí, nada más para ella. De Alan no vas a estar hablando. ¿Cómo? O sea, ¿pero en qué feria fue? No, fue en un bar, dijo. ¿Fue en un bar? En Saltillo, acuérdate. No me acuerdo, perdóname. Es que en la página nada más se veía promoción para ti. ¿En el qué? Tuve que salir en el lazo, es que en el público, les voy a decir una cosa. Los empresarios son bien mierdas. No, es que la verdad, tú... No, pero es que... No, porque es que cuando, por ejemplo, si tú contratas comediantes, tienen que hacerle promoción, igual que a mi amiga Ana Bárbara en la Arena Monterrey, bien culeros que le hicieron. Hombre, pinche gente mierda. Hombre. Oye. La diva grupera, imagínate, o sea, no manches. No, ay, no, me caí tan gordo, pero público querido. Pero ese día de... No, no me da envidia ni nada, mija, al contrario, porque yo sé... No, yo tengo un respeto para ti porque sabes bien que te admiro bastante. Y es verdad, público querido. Oh, es una chica, ¿no? Hombre, súper talentosa. Y yo siempre he valorado y siempre me ha gustado apoyar, ¿claro?, a todos mis compañeros. Y más cuando tiene una trayectoria como la tuya, mija, o como la del señor aquí. Gracias. O como la de usted. Es de admirar, ¿sí me entiendes? Entonces, yo me cae gordo porque no me hacen promoción. En Mexicali, 4 shows míos y no había nada de promoción mía. Chingada madre. Si son empresarios... Pues es que en Mexicali te tienes que presentar en restaurantes de comida china, de ahí para real no hay nada. De ahí para real. Oye, bueno, yo creo que después de obviamente sacar todos nuestros corajes y rencores que traemos, nos da hambre. Entonces, nuestros amigos sí, no, ¿qué pasó? Nuestros amigos del Pipiripao nos traen aquí unas costritas de queso con carnita, muchachos. Si gusta, Pamela, metérsela toda. La costra. Me voy a un nombre. Señoras y señores, el Pipiripao siempre tiene los mejores platillos para nosotros aquí en Zona de Desmadre. Siempre nos deleitan con su sabor y los invito a que lo sigan en las redes sociales. Igualmente, que vayan a visitarlos a pues su matriz ahí dentro del Mercado Juárez, en el segundo piso. Por favor, vayan y deleítense con el sabor que el Pipiripao tiene para todos ustedes y una gran variedad de platillos. El Pipiripao ha de ser por mi sabor. Sí, señora, yo sí le quiero dar un chingado. Aunque no soy muy cariño, ¡vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Échale una mordida, Pamela. Ya le di una, Marquitos, ya le di una mordida aquí, Pamela. Mira, hijo de... Es que el Pipiripao es la onda. Pues está bien rico. Comadre. Hay que promocionar para que bien padre los patrocinadores. Oye, pero ahora la señora, ¿sí viste? ¿Qué? Se llenó de grasa y nomás le hizo así en el pelo. Estas articulaciones. ¡Vente, Pamela! ¡Ay, cuéntame! Vente para acá. Vamos a pasar a nuestra dinámica, damas y caballeros. Aquí tenemos una ruleta. ¿Qué? Enséñame los huevos. ¿Si salgo a cuadro o estoy escondido? Te le vieron los huevos. Hazte para acá porque nada más se te ve el mechón ahí, compadre. Mira, nos ponemos una de cada lado, Pamela y yo, y si parecemos como edecanes, ¿verdad? Vente. Ok. A la chingada. Ay, no toques, no, hombre, no manches. Con eso se... No, toques, no, me vuelven a enterrar. Se te para el pito. Vamos a poner uno. ¿Sabes qué? Con los toques, ¿no sabías que a los vatos se nos para el pito? Ay, se me va a parar bien rico. Sí. Porque acuérdate que ustedes, las mujeres, también tienen un puntito adentro. Yo una vez, público querido, tenía una amiga y íbamos a mear, porque acuérdense que siempre, aunque seas jota, siempre tienes la curiosidad de cómo son las mujeres. Y iba a mear así, mira, siéntate. Okay. ¿Dónde se va a sentar? Siéntate, no. Haz de cuenta que vamos a mear. Ah, bueno. Vamos a mear, pero yo soy, no, tú eres mujer, yo soy jota, pero sabes, siéntate. Entonces yo me hacía el pito para abajo, hermanas, así me agarraba el pito así. No, siéntate toda. Es que ando mal montada, se me va a salir. No, hombre, no hay pedo, tú siéntate, si a mí se me ve toda la verga, no hay pedo. Bueno, así. Entonces, ellas de aquí, mira, haz de cuenta que de aquí, espérate, no te voy a agarrar, ¿cómo crees? Es que si me agarra luego, espérate. Se va a enojar mi esposo. Espérate, le sale de aquí, quita la mano, le sale de aquí así como un chorrito así. Ya agarré bien, espérate, ya agarré bien. Espérate, porque yo sí te meto los dedos. Ay, no, es que soy bien mañosa. Entonces yo no sabía que las mujeres, Alan, meaban así como... ¡Alan! ¿Cuál Alan? ¡Tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, my! ¡Ponle fresca, perdón! Es que me puse pena. No, no pasa. No te preocupes.
Acuérdate que al Guzri le dije, ay, siempre la ando cagando. No, sí. Pues si quieres córreme, no hay pedo. No, no, no. Ay, ¿por qué no, sí, ya que le rompe sí. La verga. Ya. Tú quédate los hijos. Barbeo. Ahorita llegan barbeando, ¿sí o no? Llegan barbeándole a May, ¿sí o no? Llegan ahí que, ay, usted, oye, señora, la verga. Yo ni una foto le voy a pedir. Oye, bueno, vamos. A mí no me ha dicho él, vamos a tomarnos una foto, Pamela, y a todos sí. Oye, muy mañosa, pero muy sentida, chingada, que porque no me da publicidad y que vamos a jugar a la ruleta. Bueno, vamos. Déjame agarrar otro pinche tequila, güey, porque esta señora, ¿no? Señorita. Ay, señores, esta señores. Señorita. Ok, bueno, pues como ya lo saben, tenemos aquí la ruleta del desmadre, ¿ok? ¿No me dijeron que iba a haber agua? No, puro tequila de verdad. Pues oye, compadre, pues aquí tenemos los castigos, que es toques, confesión, te salvaste, vaso, sorpresa, imitación. O más bien son retos, no son castigos. Ok, ¿okay? No, sí, castígame. Él sí tiene. ¿Qué? ¿Él sí tiene qué? ¿Qué dijiste? ¿Que son rietas? No, retos. Reto. Pues para que se me mira más que a ti. Yo soy payaso, me la tengo que esconder. Porque luego la señora, imagínate. Una vez estábamos en Houston y les voy a contar. Andaba también un payaso ahí y ya ves que nunca hay, siempre, nunca falta el empresario. Vamos a subirlos a ver qué pedo. No, mejor no cuento porque eso es para una exclusiva, para otra ocasión. Es que no sabes, Mike, no que sabes. Que lo cuente. Pero trae pedos con los payasos. No, es que aquí están mis managers, los Sugar, y luego, ¿para qué quieres que me meta en controversia? Si pero no, ¿sabes por qué? Estoy muy a gusto ahorita. Porque un payaso la sacó del closet. Yo primero, Mike. Tú primero, ok. Vamos a la ruleta del desmadre y empieza Pamela Chub, échale, pero ahora sí que con huevo. Échale pues. Déjame los ojos. No. Déjame los ojos y le doy. Fuerte, vámonos. Ay, Dios mío santo. Dice, a Pamela Chub le va a tocar, ay, sí. Ándele. Chiste. Te lo paso a ti. ¿A mí? Sí, porque tú sí eres así bien padre. ¿Pero se puede pasar? Sí, sí. Como chirrin chin chin. Es que si no lo vas a decir, que era shot. Ya que si no lo vas a decir, chin chin, ya se lo pasé. Si no lo cuentas, es shot. Pinche vieja, pues escuche. Shot. Le toca primero el shot. Ándele. Yo me lo tomo por usted. Dale. Para que no. Se tome el pinche chiste. Ahí está, para arriba. Ay, no, si es pedota. Pues no, que iba a ser de mentiras a la verga. Es de veras. Ay, no, público, es de. Que el señor se lo tome por mí. No, échale, para adentro. No, pero me voy a poner bien peda. Más. ¡Fondo, puta, fondo! No, tú también. No, tú también, no, a ver si ahí está tu esposo. ¡Mire, vieja, mire! No, la última vez que me tomé una más de eso, acabé anexado y con el culo todo reventado. No. ¿Con el qué? Con el culo todo floreado. ¿Cómo dijo? Platicando con un vagabundo abajo del puente Rube, ¿no? Ay, no, May, ¿tú no me dijiste que me iban a poner peda aquí? Oye, ay, no, qué feo caso. Potoncito, tú y yo somos unos caballeros. Mames, sí, cierto. Deberíamos de hacer un programa infantil porque estas pinches viejas salen bien. Échale. Yo robo anillos cuando me pongo pedo y de diamantes. Robas anillos. Ese. Échale, Ana. Primero las damas. Ah, échale. Va, Chiste. No. No le voy a dar. Me salvé. César, te salvaste, dice. Oye, es la suerte de mi bebé. ¿Sigo ese yo? Eso no. Échale. Déjale, doy rápido antes que hable la pinche vieja esta que habla de a madre. Échale. No la aprieto. Ahí va. ¡Chiste! Te lo cambio por shot, dijo. No, sí, las dos cosas. Pues viene uno a mamar si ya es gratis. Cuando antes de ser payaso fui albañil y me llevaron a la Ciudad de México a trabajar y llegué, ya sabes, haciéndome pendejo, compartiendo memes. 2 horas haciéndome pendejo. De repente salí y había habido temblor. Ya no había edificio, dije, en la madre. Y un rescatista, ¡ahí hay uno! ¡Está enterrado! Le dije, no seas mamón, así soy de chaparrito, güey. Dijo, oye, cabrón. ¡Botocino! Todavía no acabo, espérense. Espérense. Todavía no wey, acaba. Es rutina, están 2-3 minutos para que monetice. Dice, cabrón, ¿dónde estaba? Le dije, en el baño, haciéndome pendejo. Dijo, vete para tu casa. Le dije, no van a pagar el día. Dijo, vete para tu casa, pinche suertudote. Llegué con mi vieja y le dije, ni te enojes, estás casada con el suertudote. Vamos al velorio. Todas las viudas llorando, dijo el de la aseguradora. Para informarles que les vamos a dar 20 millones de pesos a cada una. Volteó mi esposa, dijo, y el suertudote cagando. Y chau, para adentro. Anda, no. Ok, sigo yo. Bueno, es que ahorita voy a una fiesta infantil. Quiero ver. Voy a una fiesta infantil. Ya sabes, a ver, culos.
por si lo quieres invitar a un chuy infantil. No, no es cierto, no trabajo piñatas, no trabajo piñatas. Ok, ahí va, dice, una, dos, tres. Ay, hijos de la chingada, vaso sorpresa, valió madre. Vámonos a pasarnos de este lado. El bacho chopecha. Bacho chopecha, ¿quieres maguito chopecha? Café. Hijos de la chingada. Su pinche madre dice café. ¿Qué dice? Café. ¿Ese qué tienes que hacer? ¿Tomártelo? No, no. No, en la no cara. Nomás leerlo, güey. ¿A poco sí? Pero mira, échale agua para que se disuelva. A ver, espérame, ¿qué no, es? No. Es café. ¿Te pero puedes hacer una mascarilla exfoliante? Ahí va. No, hombre, se mamaron, güey. No te lo comas porque te va a hacer mal, se te va a tapar la vesícula. Y vas a tener que tomar poquito, palo azul. Poquito nomás. No manches, sabe bien culero eso. No, hombre, yo pura verga que me lo como. Sabe. No, es que sí sabe salir bien. Su madre. Ah. Te paso tu whisky. Dice Pamela, a mí que me pongan semen. Dice. Claro. Pero a pico de botella, ¿verdad? Sí. Pamela. Ahí condúcele tú, Pamela. Ya vale. Ves que. Continuamos. Bueno, chicos, continuamos. Que sigue es, pásale la espleta. La que sigue es Ana Show. Fuerte el aplauso para la señorita, ¿no? Sigues sí. Tú. Sí. Dale, okay. Dale. Échale. Vámonos, dice. Toques. Venga. ¿Pero de cuáles? No, ¿qué crees? Tengo algo que te tengo que decir. El del grupo dijo que él se lo ponía, el del sintetizador. Dijo que él se los ponía por ti. Ahorita me dijo, si le toca a Ana toques, yo me lo pongo. Y nosotros del grupo somos la mejor banda aquí de Mai Salazar, a todo lo que da, y que nosotros nos lo ponemos. Vamos, a ver si es cierto, pero, que bien verga. No, si los aguanto. Si los aguantas, Ana. Soy una guerrera. Oye, pues es tú. Tanto toque toda su vida, ¿crees que no va a aguantar? Le vas a venir a vender chila, hijo de puta. ¿Qué te dio? Pero ¿sabes? Oye, Mike, ¿pero sabes quién le tuvo la culpa? Que un día un coach le dijo a Ana Show, enfócate. Ah, sí, no, pero te lo voy a platicar como me lo dijo, porque fue Alan el que me dijo. Me dijo, Anita, No le andes viendo tú ahí. Anita, enfócate. Enfócate en tu cadera, enfócate. Y pues me enfoqué. Y te enfocaste, exacto. Y lo le dije, Alan, oye, pues qué onda con la página, o sea, que tiene un candado. Ah. Dijo, no, que está todo pagado. Y luego le dije, no, pues ahora sí que dame un café para que se me quite lo pendejo. Échale pues, agárrese. Espérate. Ey, Pamela está haciendo trampa atrás, ¿eh? No. Pues se siente bien machín. Único, no sean así, yo ahorita me van a quedar los pezones. Todo el rollo. Ahí va, vamos al uno. Agárrelo fuerte. Vamos al 2. Mike, yo te quiero un chingo, Mike. Entre más fuerte lo agarres, menos pedo, ¿eh? No, creo. La neta, porque si lo traes así. Sí. Ahí va. Ah. Al 3. ¡Sí se puede! Oye. ¡Sí se puede! ¿Por qué huele a mota? ¡Ay, güey! Pues, estoy cachondeando, Mike. ¿Tú dices hasta cuándo? Dale. Súbele. Tú dices. Con Ana Show. Ana Show. Tú dices. Súbele, güey. Mira, el aplauso para Ana. Mike. Mira. Así ha de haber quedado Ana Show. Mira, así. Yo siempre ando toda lampilla. Nunca se sabe. No, pero era para dar un ejemplo. ¿Cómo te gusta, mi amor? ¿Pelada o peluda? Pero bien pompuda, dijo. ¿Pelada? Échale, Pamela. No, sigue él. Yo no, ya le di. Sigues tú. Le está sacando la vuelta. Una imitación. Imitación. De Pamela Juanjo. ¿A quién? A ver, ¿puedes imitar a un machaparro? Pues es que nunca lo invité. Ustedes saben, público querido, nunca lo invité. No. Siempre fui original. Okay. No necesité de eso para salir adelante. Y la queso. Pluma. La queso, por gente eso, viene y dice. Por eso la gente me sigue. Ok. ¿Y la imitación?
Pero es que, ¿de quién? Pues ahí dice una invitación, acuérdate. Te invito a mi cumpleaños el próximo 20. ¡Ya se la hice! ¿Sí o no? Ya, sí o no, es una invitación. ¿Sí o no? Invitación. Te invito a mi cumpleaños el 20 de octubre en Cancún. Va a estar Ana Bárbara, Araceli Arámbula. A ver, ¿no puedes imitar a Ana Bárbara? A ver, imita a Ana Bárbara. Imita a Ana Bárbara. Bandido. Okay. Bandido. Música de bandido. ¿Se la saben? Mira, tú bailas y yo la canto. Yo la canto. Tú la bailas y yo la canto. Súbele, DJ. Recordarte enamorada, la persona equivocada. Alguien me robó tu corazón. Fui una tonta que se muere sin tus besos, esperando tu regreso. Y yo doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida. Sin tu vida. Está el aplauso. Pues si es mi amiga. Oye. ¿Y qué tiene que sea tu amiga? Por eso le Pamela Chup. ¿Sabes que la mamo? Pamela Chup, tienes tos. Te oí toser ahorita. Te voy a regalar de mi jarabe. Tiki, 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 tiki. Ni se te mueve la verga, ni nada la verga. No se le mueve nada. Se me mira más a mí, ¿sí o no? Chinga, soy payasito. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, qué feo caso. Puñetón. Está bien. Échale tu voto. Sí. Miren, público, que yo no lo he querido decir. Pero todas las mujeres que están aquí ya se dieron cuenta que a los que se los mira más el pito es a Mai Salazar y a mí, ¿sí o no? Espérame. Yo tengo miedo, Mai, con esos pantalones que se te llegue a parar o algo. Pamela. Es que si se te mira, ahorita que estaba sentado, la traía de lado. ¿Sí o no te dije? ¿Sí o no te dije? ¿No tienes miedo que se te pare? Eres una cerda, güey. No, cerda. Oye, Pamela. ¿Cuánto verga lo voy a tener otra vez? Pamela, espérate tantito. ¿Ustedes creen que me va a volver a invitar a mí? Jamás. Ya se te desacomodó, la traes volteada para atrás. Te valga verga, acomódame esta. Sigo yo. Esa madre me dio tos. Pero el remedio es este. Ok, ¿cuál es el remedio? Listo. Vergas, te aparece aquí. El whisky. Échale botoncito, échale. Hierro. Botoncito. Y dice shot. Shot, shot, oye. Shot. ¿Y un chiste? ¿Y un chiste? Shot y un chiste. Es que ayer veníamos de Reynosa y veníamos en la carretera. Ay, llegaste, gracias a Dios. Sí, pero deja tú, en la carretera nos cerró una camioneta y se bajaron los malitos. No, así. Hombre. Y el show. ¡Bravo! ¡Botoncito! ¡Botoncito! Ahí quedó la ruleta del desmadre. Vénganse, muchachos, para acá. El aplauso para los participantes. Botoncito, Pamela y Ana Chow. El aplauso. Sí. La madre. Aplauso, clap. Aplauso. ¿Cómo dije? ¿Cómo decimos? Ah, ok. Lo dije, la madre. Puros pinches toques me tocaron a mí. Les iba a imitar bien mamalón. Ay, perdón. Perdóname, pues es que. Hombre, yo te perdono lo que quieras, mijo. Me puso nervioso ahorita. Es que no, hombre, yo nada más veo feria y veo vatos acá, así, güeros, con barbita. Mami, no te preocupes. ¿Te habla tu mamá? ¿De qué lado? Siéntate ahí, pam. Vente. ¿Quién? Vente. Allá, no, papá. No, está bien, así, déjala. Está bien. Fue él. Yo sé dónde vive. Fue él. Imagínate, tiene una piñata. Si ustedes supieran a quién he tenido yo a un lado en las piernas, si supieran, público querido. A ver, ¿a quién? ¿Día uno? Primero les daría miedo. Día uno. Pero a lo mejor un día que ya no esté aquí te van a dar cuenta. Ah, o sea, ¿cómo que ya no estás aquí? ¿A quién son? La gente que come callada come muchas veces. Y yo soy de esas. Por eso no hago escándalos ni controversias, porque no las necesito. Saco. Ok. Oiga. Mike. Y me encanta que me perrodeen la verga. Mike,
A ti también te lo han hecho. Tú también. Tú también. ¿No te echas pedos vaginales? Mira, lo más cercano que tengo una relación sexual está sentado aquí al lado de este güey. Vete al barrio donde yo vivo. Porque yo ando vendiendo burritos, los regalé ni lo quieren, mi burrito. Ay, no, qué feo caso. Pero vamos, habíamos de hacer un concurso de piernas. Aquí en Monterrey hay un anexo donde hay chingo de vatos bien buenos. Hay que ir con cámaras aquí de tu canal y todo el rollo. Yo voy las mil vistas, no sabes todo. Ay, no, bien ay, padre. Ay, no, hay bastante chacal, todos sí. También así. Hombre, esos sexosos, pero piojosos, sí, prepatrunca, sí. Marihuana, maldiciendo. Es que si las señoras, si las señoras que están aquí sentadas en el público o el público que nos está haciendo el favor de vernos con las cámaras mamalonas de miles y miles de pesos, que ya vi cuáles traes. Yo nomás, si ¿sí me puedes dar un segundo? Nomás un segundo. Yo nomás quiero decir, a ver, ¿En dónde estoy? En Santiago. Voy a comer mientras. Yo nada más quiero decirles a la gente de producción, a los camarógrafos, a los de audio, a todos los técnicos, a los productores, gracias por este gran esfuerzo que hacen todos los días para llevar este gran programa y al público también. Pero si ustedes supieran, público, la vergüenza que se llevan allá atrás, toda la gente, es un esfuerzo sobrenatural. Okay. Gracias, chicos, gracias. Okay. ¿Verdad? No, pues. Oye. Y también para ti, compadre. También para ti, porque sé que este es un programa de calidad. Si ustedes supieran, público, lo que vale cada cámara. Y no es que te mame. Yo te digo porque todavía estoy juntando para comprar una cámara de esas. Pero lo voy a lograr. Pero tienes chingo de seguidores en tus redes sociales. ¿Sí te completas? Claro, mijito. Pero por eso me compro trocas y por eso me compro propiedades. Porque no soy pendeja. El día que se me acabe el pinche vuelo, ¿sí o no, comadres? ¿De qué voy a vivir? No soy ninguna pendeja para andar ahí pagándole a los vatos porque me cojan. A ver, de Ana Chow no más están hablando. Aparte, perdón. Ahorita yo sé muy bien de dónde vengo, a dónde voy y a dónde quiero llegar. Ok. Oye, espérame, dijo de propiedades. Ajá. Dijo de propiedades. Yo, hoy que me va mejor, me compré un terreno aquí en Carretera Nacional. Ah, sí, botoncito. Uno de ancho por 20 de profundo. Con ese ¿y qué vas a hacer ahí? Un columpio voy a poner. Oigan, señoras y señores, nos vamos a la sección del Open Mic en Mike Salazar y Zona de Desmadre. Y en esta ocasión tenemos a este comediante, mucha atención, obviamente mucho apoyo también. Fuerte el aplauso para Eric Orduño. ¡Un aplauso! ¡Bravo, hijado! Eso. ¿Qué dice la raza de Santiago? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! Señores, me presento. Mi nombre es Eric Orduña. Y no soy Kalimba con tiroides, ¿no? Porque mucha banda piensa eso. En esta vida he aprendido muchas cosas. Mi padre me enseñó una de ellas. Me enseñó a huir de los problemas. Ojalá lo hubiera conocido al ojete, va, para agradecerle, porque no me tocó. Dije, imagínense que mi papá fuera youtuber, ¿no? Los títulos que tendría. Abandono a 7 hijos, el tercero no lo creerás. La chingada, ¿no? Así. ¿Cómo abortar un morro de 27 años, no? Los títulos así. Paso 24 horas en un tribunal. Esos pinches títulos así, ¿va? Ay, güey, traía un chiste mi papá, pero se me fue, güey, a ver. Mi papá y el chiste, ¿no? Los dos. Oigan, dejando a un lado a mi papá, así como él me dejó a mí el ojete, descargué Tinder hace unos años y yo no sabía cómo se usaba ese pedo. Para la raza que tiene más de 50 años, es como ir a ligar en la plaza, pero en internet, ¿no? Igualito. O sea, yo ya estaba viendo, yo no sabía cómo usaba. Me dijeron, Eric, si te gusta la chava, da la imagen para la derecha. Si no te gusta, para la izquierda. Entonces ya yo estaba, ¿no? Chichona. Oh, derecha. Nalgona. Uf, derecha. Ay, mamaluchona. Derecha. Sí, porque al principio es derecha, izquierda, y después derecha, derecha. Chingue su madre. Oigan, me tocó salir con una mamaluchona. Y está muy raro salir con una mamaluchona porque parece que tienen rasgos esquizofrénicos cuando hablas por teléfono con ellas. ¿Se han dado cuenta de ese pedo? O sea, yo me acuerdo que le decía, ¿qué onda, Yaresi? ¿Cómo estás? Me decía, bien, Erika, aquí. ¡Yandel, sácate eso de la boca! ¡Yandel, sácate eso de la boca! Yo lo primero que pensé, le tengo que hacer otro morrillo y que se llame Wisin, el niño, ¿no? Sí. Los exploto, que sean los mini extraterrestres y la chingada, ¿no? Oye, y luego está, pues al principio, pues, el niño no me caía, güey. Llegaba y me decía, papi, Erik. Y yo, a chinga, chinga. Que yo, pipi y pau, me decía el niño. Y yo, a chinga, chinga. Le decía, shh, perro, le decía así. Oye, ya después es muy bonito, te acostumbras. Ya venía aquí a la carne asada y le decía, hazte para allá, papi, ahí tienes tu tablet. Ya es más bonito, hombre. Y la neta, pues mira, mi relación con la mamá luchona no funcionó.
Me decía mi negrito, le chequé el cel y éramos todo África, ese pedo. Y era enorme lo que traía. Oye, ni la neta, pues no funcionó. Dije, pues bueno, estaba pensando, fumando ahí, meditando. Dije, imagínense que nuestros héroes de la independencia sean héroes, pero de la INDEPE. De la INDEPE Colombia, estaría con madre que sean cholos. Para empezar, Miguel Hidalgo no sería Miguel Hidalgo, ¿no? Sería el Mike. Y llegaría, ¡eh! ¡Sobre, sobre! ¡Ya estuvo bueno, pa! ¡Ya estuvo bueno, pa! Llegando, imagínense ahí a la independencia, ¿no? Un vato ahí en una hamaca, bien Agustín el Iturbide, ¿no? Acá de este lado. Y luego imagínense, esos españoles, pa, nos la tienen que pelar, haya sido como haya sido. Y una morra atrás, esa haya sido como haya sido. Simón, Simón, le digo que esos españoles nos la tienen que pelar, haya sido como haya... Y una morra atrás, esa haya sido como... Es que era la corregidora, siempre estaba ahí cagando el palo atrás, ¿no? Oye, y luego imagínense ya llegando, ¿no? Dando el grito, este pedo fue en Querétaro. Como que en Querétaro se organizan para agarrarse a madrazos. Si no, pregúntale a los del Atlas cómo les fue la vez pasada, bien ojete, ¿no? Pero ya no hablamos de eso. Oigan, y ya dando el grito, ayúdenme con esto, imagínense el vato. ¡Viva México! ¡Viva Monterrey y Santiago! ¡Viva Aerobús! ¡Viva la Vi! Y vean Cepeda, esa ya no salió en la tele, ¿va? Desde el salivazo que ya no la veo, ¿no? Oye, imagínate ese pedo. Y luego ya llegando, los güeyes ahí diciéndole, May, ¿qué cree, May? ¿Qué pasó, pa? Murió el Pípila, May. ¿Cómo que murió el Pípila? ¿Cómo que murió el Pípila? Y la piedra que traía atrás, se la fumó toda, jefe. Se lo juro que se la fumó toda. Sería así, ¿no? Oiga. Gracias, gracias. Como podrán ver en mi color de piel, soy de Escobedo. Y me invitaron a una carne en San Pedro. Me dijeron, Eric, llévate tus cortes porque tú eres bien piraña, güey. Vete lo más nice posible, ¿no? Entonces ya llegué yo, le pedí la camioneta a mi mamá, una Explorer 97. Hija su pinche madre. Llego a San Pedro, compadre. Meto reversa y la lambada. Qué pinche oso, güey. Ya me estaban viendo bien feo, güey. O sea, ya uno ve las miradas, ¿no? Como que mi camisa de la América no ayudó nada en la fiesta, ¿no? Y este es consejo para todos los morenos. No pregunten quién va a prender el carbón. Lleguen directo, güey. No anden preguntando. El moreno es el que prende el carbón. Entonces ya yo llego, ¿no? Pongo el carbón. Saco mi plato de pastelería Leti, ¿no? El tradicional. Empiezo a prender, ¿no? Acá. Y luego todos se me quedaban viendo, güey. Y ya, ¿no? Dice, ¿qué pedo? Me dice, ese asador... Ese gas, no es de ponerle. Y yo, chinga, qué regio que se respeta, tiene un pinche asador de gas, no mamen. Entonces ya yo la estoy poniendo, saco mis cortes yo de carne, pura flechona, pura flechota de esa gacha, hasta que la pones y se voltea sola, ¿no? Así. Pinche flecha, ya no ocupas voltearla, güey. Oye. Y lo... Gracias. Oye, luego ya yo asando la carne y todo el pedo, veo una chava, se me queda viendo. Me dice, el prietillo, largo de aquí. Yo, ¿qué pedo? Se va, vete de aquí, naco, vete de aquí. Yo, ¿qué pedo? Me dice, no sabes quién es mi papá, ¿verdad? Le dije, no sé ni quién es el mío, ¿cómo vas a saber quién es el tuyo? No mames. Oigan, ya para terminar, muchachos, levante la mano, por favor. ¿Quién ha ido a un table dance? Levante su mano. Orgullosos. Acá, muchachos, de este lado, si ya te conocía de allá, compadre, con razón, en el cielo. Oigan, muchachos, ¿quién levantó la mano de aquí? Acá, de este lado. Compadre, ¿a qué table has ido? ¿Cuál fue el primer table que fuiste? ¿Cuál? Se ríe el compadre. Se ríes, compadre, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, otro ahí en Villagrán. En Villagrán. Es que hay un chingo ahí en Villagrán, para la gente que no sepa, hay un chorro, güey. Sí. Oye, ¿a cuál, Ana? Al Muñequita, salían a Celia, ¿no? Así que... Oye, no, ya me tocó ir a un table y pues la primera tabulera, esto es neta, la primera tabulera que vino tenía un bracito. Yo dije, ¿qué pedo? Y yo dije, a lo mejor las refacciones están más adelantito, ¿no? Porque pues estaba buscando ahí todo el pedo. Me dijeron, ella tiene el 30% de descuento, porque era el Buen Fin, o sea, ahí también hacen promociones. Y yo dije, no manches, o sea, me gustan las mamás luchonas, porque ella también la quería sacar de jalar con todo y el morrito, entonces era exactamente igual, güey. Yo bien nervioso la pedí, güey. Le dije, un privado con madre. Luego ya me empieza a bailar bien sensual, güey. Y me decía, ¿qué te gusta? Y yo, bien nervioso, me voy en las chinos así. ¿Qué te gusta? Me decía, ay, güey.
ay, bien nervioso. ¿Y qué te gusta? Le dije, zona de desmadre con Mike Salazar, obviamente, todos los lunes. Señores, mi nombre es Eric Orduña, un gusto haber estado con ustedes. Eric Orduña con dos al final, ahí para que me sigan en todas las redes sociales. Gracias, Mike. Gracias a la producción, gracias. Esa, Eric Orduña, fuerte el aplauso para él. Yeah. Damas y caballeros, raza que le guste la comedia y le guste también ejecutar la comedia, pueden mandar un video a producción@mksagencia.com. Producción@mksagencia.com con un video de 3 a 5 minutos y próximamente usted puede ser así como Eric Orduña, quien esté ejecutando su rutina de comedia. De preferencia, nos fijamos mucho que sea una rutina original, que sea una rutina inédita. Entonces, ahí está la información. Producción@mksagencia.com para que esté próximamente en Mike Salazar y su zona de desmadre. Okay. Oye, Eric, ¿es ahijado mío? ¿Es ahijado tuyo? Y te estamos buscando. Si tienes talento. La primera vez al escenario, una vez que lo invité a Saltillo al bar de Alan. Okay. Yo le dije, órale, compadre, dale. O sea, cuando sí le dieron. Talento de la raza que hace stand up, por favor, eso sí, que sea inédita para podernos la robar a gusto la rutina. Cuando sí le dieron publicidad. No, mi querido, es muy que bueno. Que sí le dieron publicidad. Si tienes talento y eres un comediante emprendedor y tienes ganas de sobresalir, aquí tienes un espacio, te estamos buscando y te vamos a encontrar. No te desesperes. A veces los sueños llegan tarde, pero se cumplen. Yo soy una persona de esas, así que aquí, Mai Salazar, mi compadre, Ana. Estoy pensando. Toda la gente te estamos esperando aquí en este programa, tienes un espacio. Así que no te desanimes, manda el video y próximamente te vamos a ver aquí. Ya está, aquí tienes un espacio grande. Aquí puede haber un futuro comediante, una futura comediante también, porque. Es que, claro. Fíjate, es lo más importante de este programa, no nada más es. Que vengan personas tan importantes como tus invitados. Yo no me considero la gran mamada, ni mucho menos, porque yo sé que a lo mejor no soy lo que un día fui, pero tampoco soy lo que un día voy a llegar a ser. Pero las personas que están viendo este programa tienen una oportunidad y es tan importante, May, lo que tú haces en este programa de darles un espacio porque no lo hay público. Ustedes que están aquí frente a mí en este momento en vivo, y en directo, saben que no hay una plataforma donde les den una oportunidad a los nuevos talentos. Y siempre va a ser bien agradecido que hagan eso. ¡Ay, ya! ¡Entren los cinco a la verga, pinche grupo! Oiga. ¡Ay, ya! ¿Hasta cuándo pusieron la música a la verga? Oiga, doña Pamela. Nada más el baterista es el único que vale verga de ahí. Gracias. Pero oiga. ni siquiera fue el grupo. Doña Pamela. ¿A poco fue el DJ? Doña Pamela, yo también soy un nuevo talento y nunca me ha dejado hablar ni todo el pinche programa. ¿Qué? ¡No se cae el hocico! Ni me voy a callar, esta es mi oportunidad. ¡Pinche viejo! Porque soy yo la que está aquí, soy yo. Vamos a mamarnos entonces. Cállate. Voy a andar callando a la verga. Si no me callaba ni mi maestra a la verga. Y siempre iba a la escuela a verle el pito al director. ¿Cómo le hará? Miraba así como a ti, Mike. ¿Cómo le hará, Mike, para estar acá y estar platicando? Oye, Ana ya te vio. Ana ya te vio. Ya la vi, ya te torcí. No. Que le viste. Yo podré vender pasteles de Costco, pero jamás mirar pitos ajenos. Bien feo. Es que Maita es bien bonito. No, con todo respeto. Tú sabes, no me agarres porque se me sale la leche. No he hecho mañas. No, May. ¿No has hecho qué? Mañas. Se pone chinito de cabrito que tiene, güey. Aquí no quiero mano negra. Nada, pendejo, es vato, güey. No me la agarra a mí, pues venga, lo chinga, está arriba. El que tenía mano negra era el Escobedo. Imagínate ver a Mai Salazar con la verga bien. Pamela, ¿te has fijado por qué ahora los comediantes se besan entre comediantes? O sea, Kevin besó a Chiron Man, están todos casados, lo chingan. En, o sea, ¿cómo? No, ni respeto, me van a besar a mí, ni a Marisol, ni a Carla Delfín. O sea, a ver, yo nada más quiero preguntarle, a ver, espera, déjame, ¿sí me puedo bajar al público? Sí, pero ya no hables. Bueno, pero aprovecha y te traes a una participante. A una sí. Participante. A ver, ¿quién quiere participar para de aquí? Irnos la señora de blanco. La señora de blanco, fuerte el aplauso para ella. Vente, comadre, vente. Mi comadre Sugar ya está allá. A ver, ¿dónde está la Sugar? Señora Claudia, venga por la participante, por favor. ¡Hala! La señora rompió la cinta de precaución.
A ella, la señora Sugar, por favor, ¿dónde está? La podemos allá, poner va. En Juárez allá cuando hay balacera. Oye, a ver, digo, es más fácil hacerle así que así. A chingar a su madre la, cuando la, que la manden a Juárez son los cuando hay balacera. Estos huequitos que vienen al desmadre sin que sus papás se den cuenta y andan fumando y tomando sin que nadie les diga nada, puñetón. Ay, no, qué feo caso. Véngase, véngase, ahí viene la señora, mira, déjala acompaño. Véngase, señora. Ay, señora, trae los pezones bien parados. Por eso dije, véngase, señora. También le dieron toques. Ay, ay, se llora. Anda bajando tlacuaches, ¿sí? Mike, gracias por la invitación al programa de Pamela Chu. De verdad, muchísimas vete gracias. Ok. Próximamente viene el público. Okay, échale. El público me va a ayudar. Ajá. Usted se va a llamar la señora Dolores Fuertes de Barriga. Okay. ¿Sí? Van a ir allá a camerinos para que le den instrucciones de lo que va a pasar ahorita. ¿Sabes? No, mejor se llame Doña Pezoncina. No, Dolores es que, Fuertes de Barriga. Es que no lo viste. Y tú no vas, la viste, tú la vas a hacer Aquiles va parada. Aquiles va parada. ¿Sí? Okay. Y tú como tú eres, porque tú eres original, ¿sí? Y tú, dime cómo te. Y tú también, como o sea, tú. Él es botoncito. ¿Sí? Yo, Ana sí. Show, y así. Ana Show, ok. Váyanse a camerinos porque voy a hacer la presentación. Por primera vez, público querido, aquí en Zona de Desmadre, ustedes van a tener el primer capítulo de Prietos en Aprietos en vivo y en directo. ¿Cómo dijo? Improvisado totalmente para todos ustedes. Así que yo me meto aquí al logotipo, aquí a lo que es la entrada al túnel. Así le llamamos el túnel. A lo que para, viene siendo. Si ustedes no lo saben, se llama el túnel. Salgo, presento el capítulo y voy presentando a la gente. Así que ustedes que se haz de cuenta que es un top show. Okay. Lo van a disfrutar, hermanas. Eso sí se los aseguro, ¿eh? Okay. Así que, chicos, algo así como entrada, como cuando entró un Mai Salazar. Cuando entró Mai Salazar. Ok, échale. El túnel de chocolate. Damos y pero caballeros. Espérenme, yo les digo cuándo. Yo les digo cuándo porque okay. Aquí siempre se desperdicia mucha comida. No, no, ya pásale, güey, ya. No, espérame. Si el público es el honorable y ellos merecen todo, ¿sí o no? ¿Qué? Ustedes son los buenos aquí, ¿qué? El público que no. A ver, tengan. A ver, alguien que venga, a ver. Ve pasando uno por uno. Los que tienen hambre, ¿sí o no? Vayan pasando. Okay. Era lo que íbamos a comer de bajón. No hay pedo. La gente sabe bien que somos raza, que nos vale verga todo el Mike, pedo. Era la comida de okay. Extraídos, Mike. 5, 4, 3, 2. Esto es Prietos en Aprietos. Zona de Desmadre. Échale. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al mejor. Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu, la reina del chicharrón pesado. Y estamos en una emisión más de Prietos en Aprietos, de aquí, en Zona de Desmadre. ¡Alto! ¿Cuánta maldad hay en Ana Chu? Que ella es una tipa, es una tipeja, que como muchas hermanas y comadres, ustedes saben que hay muchas tipas que son bien pirujas y andan con varios vatos. Andan con varios vatos a la vez y les vale verga todo el pinche pedo. Siempre son así. Por eso no deben de confiar. Si ustedes son hombres y no deben de confiar en ningún vato porque, y ni en ninguna ruca porque todas son iguales, están cortadas con la misma tijera. Vamos a recibir. Y ustedes cállense, hagan de cuenta que no les dije nada porque vamos a recibir a Ana en este momento. El micrófono está prendido, pendeja, te estoy oyendo. Espérame, es que ya la cagaron. Tú tienes que estar escondida tras bambalinas. A mí no me venga a producir, el jefe es él. ¿Mande? Aquí el jefe es él. Preséntala. Bueno, preséntala. Fuerte el aplauso para la señorita Ana. Fuerte el aplauso. Señorita. Échale. Ay, usted no se llama Ana Cho, vale para atrás. Pásele para acá, señora. Hola, gana, mamacito. Alto. Pásale, comadre. Ana, ahorita te mandamos a hablar a escena. Pero primero... Porque es que ella de madre ardiendo pasó a la señora. Primero era ella. Pero tú dijiste Ana y... Ok. Te voy a decir algo.
Por Pamela. Pamela. ¿Cómo te dije que te llamabas tú? Dolores Fuertes de la Barriga. ¿Y Ana la pasó? No, ¿quién pasó la cagó? Sola. ¿Quién la cagó? Otra vez todo el pedo para que la lo graben y lo editen. Ana, yo te digo, pero escóndete en tras bambalinas. Pamela. Mande. Afuera del teatro tengo una camioneta donde te vamos a llevar a un lugar muy bonito. Aquí estoy muy a gusto. Yo estuve ahí 3 meses. No me gusta, tampoco. Y te puede que te castiguen o te paren la pared, te pongan una disputa, pero te vas a alivianar. No me quiero alivianar. Ánimo, ¿sabes? Guerrera, solo por hoy. Ánimo. Yo no quiero ir a ninguna parte. Bueno, ya nos presentaste a todos, ya nos presentaste a todos. No, ya de volada, esto es de volada, en verguiza, si estás en 10 minutos. Váyanse para atrás, bambalinas. Ahí voy, chicos. Cuando yo le haga así, one stop. Por eso yo no tomo. ¿No creen que me intimida? Yo era peor. El público, si yo nací para estar aquí, para triunfar. Échale, ¿quién primero? ¡Ey, no, desde el principio, no! Música, DJ, para que editen. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Zona de Desmadre. El primer Prietos en Aprietos aquí, solamente aquí, en Zona de Desmadre. ¿Cuánta maldad hay en Ana Show? ¡Alto! ¡Alto! Público querido, ¿cuánta maldad hay en Ana Show? No doy fe, no doy fe en Ana Show porque ella se la pasa engañando a su novio. Su novio es un hombre trabajador, guapo, rico, sofisticado y con todo un porvenir. Pero nadie sabe el gran secreto de Ana Show. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Show allá en el pase. ¡Fuerte el aplauso! ¡El aplauso para Ana! Ahí está. Voy a ganar suavecito. Es imitadora, Ana. ¡Fuerte el aplauso, público querido! Eso. La maldosa, me dicen. Hola, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida a Prietos en Aprietos en Zona de Desmadre. Okay. Cuéntame, ¿cómo te llevas con Aquiles va parada? Bueno, pues te voy a decir algo. Bien, bien. ¿Te llevas bien con él? Me llevo bien, sí. Ok. Y entonces, vive en un noviazgo feliz. Él te saca a la Marco Plaza, te lleva a los mercados. Me sé la contraseña de su Facebook, Instagram, Twitter, todo. ¿Todo? Porque le dije que yo estoy loca. Entonces, es una relación perfecta. ¿Verdad que sí? Todo o le mocho los huevos. Ok. ¿Y tu mamá cómo se llama? Mi mamá. Dolores. Es la señora Dolores, es tu mamá, ¿verdad que sí? Sí, doña Lolita, que siempre trae las luces encendidas. Ok. Bueno, entonces te llevas tú bien con tu novio, ¿te llevas bien? Mi novio es el hombre más maravilloso del mundo, así como lo escribiste, alto, guapo, fino dinero, y sofisticado. Fino, ¿de dónde está? Okay. No tengo. Vamos, fíjate, okay. Ana, que a mí me dijeron, pero tú le eres fiel a él, ¿verdad que sí? Aquí les va parada, confía 100% en ti, Ana. Claro. Yo soy más fiel que los fieles. Que Sergio Andrade. Soy más fiel que Guiñaca los Tigres. Ok, bueno. Eso. Vamos a recibir al novio. Fuerte el aplauso para aquí, les da parada. Fuerte el aplauso. Aquí les va parada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al show. Bienvenido al show. Hola, mi amor. ¿Todo bien, los niños? Pues aquí los digo, traigo. Digo, los tuyos, porque a yo que no. La traigo. Sí, para que la gente... ¡Alto! Siempre para que la gente sepa, él es ella es su novia, ella es una chica soltera, pero él ya tuvo un matrimonio y tiene 2 niños. Entonces, los desde quiero que andas... como si fueran míos. Sí, sí, ok. Desde que andas con Anita, todo te va bien y tú eres muy feliz, ¿verdad? Sí, aquí tengo mis apuntes, todo lo que hice de ti, que eres muy trabajador, que tú la sacas cada fin de semana, incluso a ella has pagado el gas y la renta. Sí, sí, la verdad que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, haber culminado mi relación anterior, que era muy tóxica, que era una relación que donde me limitaban, donde yo no podía, le escalaba mi brillo, y pues ahora que estoy con Ana, sí. Pues la verdad que ella me impulsa. Yo lo cuido tanto que le digo, dame tu celular, dame todo, yo me encargo de tus redes sociales. Sí. O sea, tú descansa, trabaja y genera dinero porque ese viaje a Dubái no se paga. ¿Le has solo. Pagado el gas? Tengo aquí en mis apuntes. Me ayuda. Sí, he pagado el gas y
tengo tanta confianza en ella que ella tiene guardado, por decir, sí, Lalo el del gas, así dice. Sí. Y luego, por decir, aparte está bien padre porque ella hace muchas vueltas mías que yo no puedo. Juan mecánico. ¿Te acuerdas, amor, que me diste 100 pesos y traje como 40 kilos de carne? Sí, exactamente. O sea, aparte sé ahorrar bastante. Bueno, fíjense en público querido que está aquí en Prietos en Aprietos, en Zona de Desmadre, nada más para que les digo, para ¿cómo se llama? Para que ustedes sepan. No se trabe, no se trabe, pinche borracha. No, no me trabo, pues es que me trabo, mica, porque los pinches de producción están mamando la verga. Sí, por eso. He estado en los mejores talk show, okay, en Televisa y en TV Azteca, ¿no? Talk. Talk. Acá estamos. Acá estamos, okay, top switcher, acá estamos. Y si yo quiero, me volteo para acá y el switcher tiene que enverguiza. ¿Sí o no, público querido? Pónganse en vergas. ¿Pero cómo se llama este tipo? Entonces, de shows? ¿Mande? Prietos en Aprietos. Top show. Top show. Top es este pendejo de aquí. Hulk. Top. Top Hulk. Show. Top show. Top show. Exacto. Como yo le quiera decir, como quiera, tengo millones de reproducciones en mis Prietos en Aprietos y el público lo sabe. Exacto. ¿Sí o no, público querido? Sí, claro. Por eso puedo decir como yo quiera. ¿Qué más hay que bueno, hacer? Entonces tú la quieres mucho, sí, y la amas. Sí. Sé que ustedes, por favor, dale la mano a tu novio, por favor. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Uy, bueno, pues Mami, te dice, mami, te ama. ¿Cómo se llama tu mami, por favor? Dolores. Soncina. Dolores, Dolores de la panza. Dolores fuerte de la panza. Dolores, okay, sí. Que pase fuerte, fuerte el aplauso para la señora. Dolores. Bueno, Marolita. Mi suegra, hombre. Aquí viene la suegra. Véngase, suegra. Aparte, bien trabajadora ella, viene del IMSS, okay, ahorita. Suegrita. Bese a su nuero, por favor. Mi suegra adorada. Señora, por favor, ya. Señora, la verga, ya siéntese. No, no. ¿Sí le puedes dar el lugar aquí a la señora y el micrófono, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Ok, pásale por acá, comadre. ¿Cómo fue que conociste a tu nuero y cómo fue? ¿Te llevas bien con él? ¿Te llevas bien con él? Sí. Sí. Entonces, ¿lo quieres como un buen nuero? Sí. Sí lo quieres, ¿verdad que sí lo quieres? Ok, en este momento, producción, Ana, si te puedes, porque voy a entrevistar a tu mami. Ah, sí. Si puedes ir a tras bambalinas, por favor. Público claro, querido, vamos a pasarlos a ellos tras bambalinas. ¿A mí también? Tú también, por favor. Okay. Pásame tu micrófono. Por favor, tu micrófono. Es muy buena ella, es psicóloga, experta en adicciones. Bueno, público querido, estamos aquí. ¿Sí se puede poner aquí la cámara, por favor, enfrente de mí? Porque, por favor, chico, por favor, aquí mero. Bueno, público querido de Prietos en Aprietos, en Zona de Desmares, estamos aquí con la señora Dolores de, ¿cómo se llama? Dolores de la panza, ¿verdad? ¿Cómo? Dolores Fuertes. Fuertes de la panza. Ok. Comare, tú quieres mucho a tu nuero, ¿verdad que sí? Sí. Y eres una persona que lo respetas y lo quieres mucho, por eso me hablaste aquí a la redacción de Zona de Desmadre con May Salazar, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Mira la cámara, por favor, comare, y dile al público que nos está viendo, ¿cómo es tu hija en realidad? La clase de hija que tienes, que le ponen los cuernos a tu vato, a su hijo, y que anda saliendo con quién. Dile nada más, ni más ni menos con quién sale, y que la huerquita no vale verga porque se sale en la medianoche. Le da el dinero, público querido, le da el dinero y le vale verga a la huerca. Se sale a la verga. ¿Con quién le ponen los cuernos? Sí. ¿Con quién? Con el monaguillo. ¡Que pase el monaguillo! ¡Fuerte el aplauso para el monaguillo! Ahorita va a valer verga, público querido. Que pase el monaguillo, por favor. Pásale para acá, puñetón. Dorime. Tú también vas a ver ahorita, tú también, porque también tengo un pollito contigo. A ver, quiero que me digas cómo conociste a Ana y qué relación tienes con ella. Aquí está, ten. Es meramente religiosa. Ella va los domingos a la iglesia y ahí la conociste tú. Yo la confieso. ¿Cómo que la confiesas si tú eres monaguillo, pendejo? No, pero mi padre se va y yo me quedo ahí dentro. Pégate el micrófono, pégate. Yo entro al confesionario. Ok, y tú, y cuéntale al público y a la gente que nos está viendo a través de aquí, de Zona de Desmadre,
cómo empezó a hablarte ella y todo el pedo, porque se hace la santita, público querido, y la morra no vale verga. Y así como Ana, hay chingos de rucas que tienen a sus novios y les ponen los cuernos, incluso señoras casadas. Y tú vas a ver ahorita, vas a ver, pucha perra. La mera verdad es que cuando yo estoy... Tú no puedes echar mentiras, dime la verdad. ¿Tienes algo que ver con Ana, sí o no? No. Pinche grupo, ¿por qué no pone música? Como le digo, yo... Estamos en televisión abierta, no podemos estar con tus mamadas. ¿Tienes algo que ver con ella, sí o no? No, señorita Pamela. Sí. Bueno. Sí. Ok, entonces tienes algo. ¿Y tú serías capaz? ¿Tú serías capaz de enfrentar aquí les va parada y decirle en su cara que le está poniendo los cuernos a Ana y que su suegra le solapa la vieja bomba que siempre le está solapando todo el pedo con tal de que le lleve dinero y le pague todo el pedo? Porque eso es lo que eres, una vieja bomba que siempre estás ahí pagando las cosas. ¡Che perra! Siempre, siempre con tus mamadas. ¡Que pase el novio! Es que ahí es música de suspenso, puñetones. ¿Qué fue? Aquiles, Aquiles. Ajá. Quiero, por favor, dame tu mano. ¿Qué tal? Me dijo, no, no te estoy saludando. Quiero que por favor me pongas atención. Ok. Pues aunque me hagas tus caras, aunque me hagas tus caras y me dobles el hocico, como culo doblado, te tengo que decir algo muy importante. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas el día que le pagaste la fiesta? La fiesta... A tu cuñadito de 8 años. Sí, ¿cómo no? Sí, sí, me acuerdo. Bueno. ¿Qué pasó? Tú te preguntarás, ¿qué hace este monaguillo aquí? ¿Te preguntarás qué hace aquí? No, pues viene a confesarnos cuando se va el padre. Ok, ese día que tú pagaste el payaso y el sonido y todo el pedo y los arreglos, las sillas y las mesas, el brincolín y todo, que pase el payaso porque te tiene algo que decir. El payaso. Él es testigo, él es testigo, él grabó todo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Botoncito! ¡Fuerte el aplauso para Botoncito! ¿Cómo está? Bienvenido, Botoncito. ¡Hola, hola! Recórranse, por favor, recórranse tantito. Recórranse, por favor. ¡Hola, hola! Público querido que nos está viendo. Cachetes de cacerola, tachito. Nos vamos a despedir tantito de este segmento, pero vamos al túnel porque él tiene una confesión. Por favor, señora, tápese los ojos y los oídos. Ajá. Porque nada más, en el monitor uno tú vas a ver todo lo que va en este monitor que está aquí. Okay. Y tú. Tápate, tápate los oídos también tú. Tápate los oídos. Vente, vente, vente. Botoncito. No seas. No se salgan. Ya. Ahí. Ahí mero. ¿Qué pasó? Necesito que le digas al público de Prietos en Aprietos, en zona de desmadre, aquí en el show de Mai Salazar. El día de la fiesta del cumpleaños del hermanito de Ana, ¿qué fue lo que viste? Cuéntalo todo. Lo que pasa es que yo estaba entrando, conectaron el sonido y empecé a regalar los premios y yo vi a la señorita Ana Show. Con el monaguillo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí conoce el 70? Sí. Bueno, uno antes. Y entonces tú grabaste todo, ¿verdad que sí? Sí, aquí lo... No importa, aquí estamos, ellos, nada más está viendo el novio de Ana, Aquiles, va parada, está viendo en el monitor todo. Por favor, necesitamos la cámara que haga acá porque estamos acá, puñetón, acércate. Está pesada la cámara. Sí, porque vale una feria la cámara, pero esa es otra historia. Pues yo tengo toda la grabación, yo lo vi, yo estuve presente, ojo de chícharo, y yo como payaso te doy. ¿Tú los viste que se metieron al baño y que el vato le decía, dame unos guauis? ¿Qué son unos guauis? Para el público que nos está viendo a través de YouTube y aquí en vivo, ¿qué son unos guauis? Es cuando suena como agüita, como perro tomando agüita. ¿Tú oíste y viste eso? Yo vi. De hecho, yo estaba atrás grabando con una mano y con la otra así. ¿Tú serías capaz de enfrentar aquí les va parada y al pinche monaguillo y a la vieja bomba de la mamá de Ana? Porque esta señora no vale verga, tú sabes por qué. Pero ese secreto te lo vamos a decir ahorita.
porque tú sabes un secreto. Y va a estallar. La bomba está que arde. Este Prietos en Aprietos, edición especial, hermanas y comadres. ¿Tú serías capaz de decirle aquí les va parada todo lo que sabes? Es que está buena la vieja, pero... No, pues es que a mí me vale verga. Bueno, lo voy a decir. Pero enfrente de él. Si te agarra vergazos, yo no sé nada. Porque acuérdate que él es muy agresivo. El vato es muy agresivo y nos está viendo a través del monitor número uno. Y está llorando. Porque acuérdate que él se la pasa trabajando en Alambraus Automotrices, la maquiladora. Y le da todo su cheque. Y los bonos se los da la pinche vieja bomba. Se los da. Y así como tú, puñetona, estás ahí, puñetón, trabajando en la fábrica y le das todo a tu suegra. Ay, es que mi mamá necesita para pagar la tanda. Necesita el gas, tenemos que ayudarla. Puñetón. Un saludo para estúpido. Un saludo para mi cuñada que tiene el pie plano y pisa con toda la planta. Entonces, ¿serías capaz de eso? El novio es el muchacho que está de negro. La gente no sabe, estamos en vivo acá. ¿Es el que trae el cubrebocas? Ah, no, no, es barba. Es la barba, barbita bonita. El que huele a Meku recién salido del empaque, puñetón. Bueno, ya está. Bueno, vamos. Porque usted me va a defender, Bueno, está bueno. Verguiza. Me excita, señor. Le metes una verguiza, porque pinche perro. Sí. Vamos. La cámara nos sigue totalmente en vivo y en directo. Sigo. Bueno. Señora, parece aguja. Señora. Esto es de veras. Oigas, y somos de veras, no somos, señora, de mentiritas. Usted es de veras, pero parece aguja. Siéntate aquí. No, señora, pásese para de qué lado, por favor. ¡Ay, doña Queco! Música de tensión, por doña favor. ¡Doña Queco! ¡Qué colota! Aquí les va parada. Te ¿Qué tenemos. Pasó? Te tenemos. Está la cámara que está aquí, que debe de estar no, aquí es la cámara hay, de frente. Tenemos 44 cámaras más allá de aquel lado. ¿Qué pasó? No, pues ya lo escuché todo. No, espérame, él te lo va a decir en tu cara. Hola, amiguito, ¿cómo estás? ¡No mames! ¡No mames, mierda! ¡No mames! Dile cómo son las cosas a la verga. Pues es que yo te quiero decir que es que me da vergüenza. El monaguillo, tío. Pero me da vergüenza, pues que es te que, valga verga. Pues que le vean la cara de pendejo. No. No, pero ¿cómo que la cara de pendejo? Pues es que mira, no quiero decir nada, pero el monaguillo es el que te está poniendo los... ¿Cómo? Sí, con ¿cómo? Tu noviecita, pues no sé. La pirujita. ¿Quieres que te enseñe la los que videos? Trae extensiones a la verga, ella, la que le pagaste las extensiones y que le das todo a la verga, el que le das todo tu sueldo de la fábrica, ella es la que te está poniendo los cuernos, puñetón. Pártele su madre al pinche monaguillo a la verga. No, no que bien verga, que no programas y la verga. No te comprometas, compadre, mira, no te comprometas. Qué verga. No te comprometas. Quítamelo, algo que tengas que decir, espérame. Algo que tengas que decir. Espérame, Mike. Aquí les va parada, espérame. ¿Qué fue? Pues si ya me lo dijiste ¿quieres todo. ¿Quieres decir algo de esto, pinche mierda, mojón duro? No, ella empezó. ¿Quién ella empezó? Tu esposa. Tu novia. O sea, estás diciendo que es mi esposa. ¿Cuál esposa, pendejo? Es tu novia. No te arrimes porque te van a tocar chingadazos. Ella mejor vete a tocar. Estaba casada. Ya no me aguanto. Ella dijo que no importaba que estuviera casada. ¿Qué pase la novia? ¿Qué ¿dónde pase estás, la novia, Ana? Siéntate tú. Siéntate. Agárrame, porque. Párate ahí, para que agárrame. Se siente la novia aquí. No. Siéntate, a ver, siéntate aquí, Ana, por favor, Ana. Siéntate. Hermanas y comadres, como ustedes sucia. Saben, está valiendo verga todo el pinche pedo aquí. Aquí está valiendo verga todo el pinche pedo. Espérate, chico, tranquilo, tú. Siéntate, Ana. No. ¿Qué estás haciendo aquí, Tizoc? Tranquilo. Espérate. Espérate, alto. Seguridad, por favor, seguridad. Espérate. Me caíste en la cara, pendejo. Mira cómo me caíste en la cara. Siéntate, la verga. Sí, alto. Hey. Siéntate, Ana, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí, Tizoc? ¿Usted siéntese también ahí? Me la rimó. Alcahueta, pinche vieja metiche. Porque nada más oiga. Para eso sirve, para andar de alcahueta con su hija y pidiéndole dinero. Por favor, alto, May, por favor. Aquí les van parada, alto. No les... Tranquilo, sí, Mike. Espérame. Alto, por favor, compostura, porque le voy a hablar a seguridad. Siéntate, por favor. A mí Ana. Me dijo que si no. Siéntate, Ana, por favor. A mí me dijo que si no se la chupaba, a mí iba al infierno. Vente para acá. Me engañó. Ana. Me engañó. Yo sé que es sarcasmo. Mike. Yo sé.
Ajá. Relájate. Ajá. A ver, por favor, la cámara del wey. Camarógrafo más guapo de aquí. Y para el la otra te pongo ponte unos... Ponte ahí con tus manos así. Pamela. Pamela, el pinche novio me cayó en la cara. Mira cómo me dejó. Cállate los cinco tú. Ay. A ver, alto, por favor, alto la música. Ana. Me causa controversia ver a gente de, con lentes de Razer sin Razer. Son originales, mija. Me costaron casi $500. Nunca y siempre y me patrocinó Fendi, por si tú no lo sabías, ¿eh? Y también Caribe Cooler. Pero ¿sabes cuál es el deporte más caro? Yo no ando anunciando sopas a la verga. Oye, ¿sabes cuál es el deporte más caro? Los Razer. Porque te sacas el carro y 6,000 pesos al mecánico. Si entendieron, público querido, ustedes saben qué rollo. Bueno, ya... Dime, comadre, espérame. Ya me enteré. Espérame, cornudo, porque eso es lo que eres. Puñetón. Ya me enteré, ¿qué más quieres que me... Dime, pero ella es su versión, ¿sí o no, público querido? La mujer tiene la última palabra, ¿sí o no? Oye, ¿y mi suegra qué pedo? ¿Qué que no apoyan? Cállate los cinco y siéntate. Es que tengo estúpido. Otra cosa. Tengo otra cosa. Siéntate que es... a la verga. Lo que pasa es que aparte de... ¡Siéntate a la verga! Pues es que yo con quería... Con sus mamadas. A ver, Ana. Mande. Tú sabes perfectamente, Mica, que yo soy tu amiga. Mochila, quiero que mochila, me digas una cosa. Espérame, comare. Mochila, mochila. Quiero que me digas una cosa. Sí, comare. ¿Andas con el monaguillo, sí o no, comare? No, Ana. Ana. Tis, con Ana, por favor. Yo te voy a decir una cosa. Espérame, Ana. Tú sabes bien que yo soy aquí. Estamos un programa y el público de aquí no sale nada, ¿eh? No. Zona de Desmar es un programa serio y somos de veras. Quiero que me digas la verdad, mija. No, tú no eres de veras. Andas vestida de mujer. Pero la verga te la puedo meter y la vas a sentir de veras. No, porque yo soy fiel. Yo soy fiel. Yo grabo. ¡Te lo sigo! Yo soy fiel. Quiero que me digas la verdad, mija. Tú sabes bien que yo te respeto a ti y eres una mujer como pocas he conocido, mi reina. Sin chichis, ¿andas sin con nalgas? El monaguillo, sí o no? Pon atención. Sí. Y usted quite su cara de chismosa. De chismosa, porque es lo que es una chismosa. Pásele el micrófono en la bomba. Así como la de mi mamá hace bastantes tamales, tiene el bracito tamalero, porque ahorita ya no hacen puros TikToks. Dime la verdad, mi reina. ¿Qué? Me estoy enamorando. Dime la verdad, espérame, comadre, espérame. Ven, chiquita, no seas ahora vos. Ven, chiquita. Dime, ¿andas con él, sí o no? Yo sé muchas cosas y tengo un video prohibido, espérame. Espérame, mija. ¿Andas con él sí o no? No. La del video no era yo, era Vivian. Dime la verdad si eras tú sí o no. ¿Por qué lloras? Porque si era yo, güey. Ya ven, público querido, ya ven cómo si es. Él te puso los cuernos con él. ¡Pártele su madre! ¡Pártele su madre! ¿A quién les va parada? No, ¡ayúdame, no, pinche payaso! No, espérate. Música de tensión. Música de tensión. ¡A mí no, güey! Aparte, aquel. El payaso tiene otra bomba. Si ustedes piensan que esto era la más bomba, falta algo más. Ya, sí, espérate, ya. Ya le quiero partir su madre. Ponte ahí, siéntate ahí enfrente de la gente y pon. ¡Ya le quiero pegar! Ponte ahí. Ven para acá. No, todavía falta. ¡Ya le quiero pegar! Todavía falta. Me dijo, soy amigo de San Pedro y chúpamela. Y creí yo, de pendeja. Ana, ven para acá. ¿Tú piensas, mija, te crees bien verga poniéndole los cuernos a tu novio, un vato inteligente, guapo, fino y sofisticado? Ven no para le acá. Puse los no, cuernos a mi novio, ponte aquí. No le puse los cuernos. Tú eres el de todo el pedo, la verga, aquí. No le puse los cuernos porque se lava y se vuelve a usar. Siéntate. Miren, a ver, por favor, la cámara. Miren, público querido, la chica. Miren la chica, ella piensa, ella cree que se mira muy bien, pero se mira por anca la verga, ¿eh? Y espérate, mijita. ¿Tú confías en tu mami, mija? Quiero que me digas si confías en ella. Sí, ciegamente, ¿verdad que sí? Siempre anda. Señora, con usted no tiene nada encendidas. Que decirle a su hija. No, nada. ¿Verdad que no tiene nada que decirle? Porque usted es una señora honorable y de respeto, ¿verdad que sí, señora? Claro. Sí. A ver, mijo, dile en su cara a la señora lo que es y todo lo que viste también ese día de la fiesta. Nada más déjeme, me cambio tantito porque lo que tengo que decir es fuerte. Y con la peluca de colores y siendo el payasito. Aquí nos vale verga, ahorita un pinche pase y la verga y ahorita se te quita lo fuerte a la verga. ¡Sobres! No, déjeme, cambio tantito. No, aquí te quedas y sobres. Dile a la señora qué es lo que viste y en su cara dile para que oiga él y ella también que es una descarada y que piensa que le está viendo la cara de puñetón a este vato y no es así. No, dile. No me reconozcan, espérame tantito. Yeah.
¡Platanito! ¿Ok? Recuerden que estamos en zona de desmadre, prietos en aprietos, edición especial. Está toda la verdad. Está toda la verdad de la señora. Ya dime, loco, porque le quiero partir su madre. No, espérame, espérame. Lo que pasa es que hay algo que te tengo que decir, compadre. A ver. Porque... No, y también a ella. A esta bomba es a la que le tienes que decir todo el pedo. Mija. ¿Qué pasó? Ana, el monaguillo se anda cogiendo a tu mamá. ¿Qué? ¡Pártale su madre al monaguillo! ¡Pártale su madre! ¡Pártale su madre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Esto es Prietos en Aprietos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nos vemos en el próximo capítulo! Nos vemos. Gracias, nos vemos. Así despedimos, Mike Salazar. Muchas gracias. Y Susana Desmadre, Pamela Chu, Ana Show, Botoncito Show, su servidor Mike Salazar, distraídos en la música. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias, adiós.